Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Royal. Eh, buenas tardes para la gente de LATAM, buenos días para la gente de Asia, buenas noches para la gente de España, porque la verdad es que ya después de lo de hoy, de esta tarde, <laughs> hemos sido ya totalmente internacionales, cosa que os agradecemos. Pero no sabéis hasta qué punto. Todavía estamos en un sueño. Estamos ahí todavía eh, encajando lo que ha pasado esta tarde que ha sido bestial en el directo. Así que nada, muchísimas gracias gente. Y estáis donde estéis. La verdad es que, bueno, un tocito de nuestro corazón está con vosotros porque sabemos que un tocito de vuestro corazón también... Está por aquí. Eh, bueno, vamos a saludar en primer lugar, que ya tenemos a nuestra invitada. Eh, bueno, ya está aquí mugrero, ya está Penta, está Deija. La verdad es que gente súper fiel. Gracias, gente, por estar por aquí. Vamos a saludar eh, al tío que me metió en esta puta locura, el alma mater del programa, el señor Álvaro García Daza. Alvaronio, ¿qué tal está usted? Pues me has quitado el saludo, ya no puedo decirlo de buenos días, claro, buenas o sea, tardes, buenas noches. A ver, a lo, a lo, a lo, a, joder, lo ha dicho Pugrero, pues yo le he saludado tú. saluda sí. como te dé la gana. Di que sí, dí que sí. ¿Qué tal, chat? Muchísimas gracias por el día que llevamos hoy y que seguís fieles aquí. Os gusta los periféricos. Y eso, oye, se agradece muchísimo porque, encima, vosotros os portáis bien. Pues nosotros nos portamos bien. ¿Queréis invitados todos? Pues soy toca todo invitado todos por la noche en España, por la tarde en Latam. Di que sí, joder. Así claro todos colaboramos. Sí. Todos. Periféricos. Claro que sí. Han desayunado con Mar eh, y ahora pues, pues van, a, van a merendar, ¿no? Que ahora es por no, la tarde van a comer. de comer, ¿no? <laughs> con claro, Natalia. Ahora ¿no? son las dos. Eh, ahora México. son las dos allí. Pues mira, justo según están ahí, pues eh, tomándose la comidita y tal, pues nos están viendo y disfrutando de la conversación que vamos a tener con una crack eh, que con un historial impresionante. La verdad es que vaya, vaya eh, eh, invitada que tenemos hoy, Alvaronio. Pero antes vamos a presentar a nuestros otros tertulianos que van a Postum. estar en la entrevista. Eh, señor Paco, ¿cómo está usted? Ya está trabajando. Muy bueno. ¿no? Que estaba, joder, estaba poniendo un tweet, macho. Si es que ya no puedo. Pero, ¿pero un tweet para qué? ¿Para ti? Para Gigitech Tech, para. No, no, para mí, no. Para mí. Ah, vale, vale, si es para ti, para ti. Pero, pues, no, 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 puedes ambas, seguir, perdona. Yo, perdona, yo perdona es que te hemos te pillado en fraganti. Y, y, El es que haterado, no eh. El genteado <laughs> Mira, María dice: Suena teclado. Mira, mira, ves. Suena a teclado. Me callaré me porque, porque que que llevo mucho llevo mucho sin venir y tengo que también que Ya iba siendo hora, ¿no? Que me pases por aquí. Ya tocaba, sí. coño, ya un Ya tocaba, joder, igual que ayer con Dumbia, me tío. O Escucha, yo me he escapado lo que podía hasta que me hubiese echado el ancla y me he dicho, hostia, te este lleva mucho sin venir. Sí, ¿Qué sí, ¿eh? qué más. Claro, claro. Bueno, vamos a saludar aquí a Jack. Eh, hostias, eh, Willy nos acaba de hacer un, un ride. Muchísimas gracias. Hola, eh, Willy. Y bienvenida a la gente de, de Willy también para, para ver esta súper entrevista. Que tenemos hoy con Natalia, me voy a quedar sin voz, ya verás, desde el, desde el día que llevamos hoy. Eh, bueno, <laughs> mira, Jack. Jack, Jack bien, buenas bien. tardes, ¿qué tal está usted? Eh, buenas noches. bueno es verdad. Buenas noches. Estoy, estoy, estoy bien, estoy bien. Dentro bueno. de lo que cabe, podría estar mejor, pero estoy bien. ¿Y, ¿Y eso qué te pasa? Ayer, ayer me dieron malas noticias. Ay. Pero. Vaya. Nada, la rodilla, que desde que me la pegué, ahora tengo que estar tres semanas de baja. Bueno, de baja no, de baja deportiva, que me jode aún más. Ya, o ya, sea, ya. tres semanas sin jugar a fútbol. Ostras, macho. Eh, bueno, pero eh, de momento, ¿para esta Copa va a haber partido de medios? No. Ah, bueno, no. no se ha hablado, pero en teoría ya lo que se habló fue ya para diciembre, incluso ya enero. Ya vale. para. O sea, que, que vas viene. a llegar bien para volver a ser el MVP del partido de medios. Esperemos, esperemos. <laughs> porque ahora el otro día fui a jugar a fútbol porque, claro, no había ido al hospital. Digo, yo voy a jugar. Y tuve miedo, eh, tuve miedo. No, no, no era el mismo. Las cosas como son. Las lesiones pasan factura en la cabeza también. Bueno, estoy viendo a Natalia en el backstage, te está mirando con preocupación. <laughs> no sé si ahora te dará, te dará algún consejo. <laughs> ahora, que nos, ahora que nos cuente. Bueno, Alvaronio, eh, sin más dilación, que ya tenemos, la gente está subiendo ya el, el chat, eh, ya tenemos cada vez más gente que se va incorporando, así que yo creo que es momento de presentar a nuestra invitada. Bueno, antes que nada, quiero que cuando diga la invitada que es, todo el chat empiece a poner el emoji del aplauso. Cla, porque clac, clac, clac. tenemos. A una jugadora legendaria, una jugadora que ha pasado entre otros muchos clubes por el Rayo Vallecano en su época más gloriosa. Cuidado. Estamos hablando de una jugadora 12, que ya si el día podía ser fantástico, lo hemos terminado de rematar. Y estamos hablando de la jugadora 12 de Cunitas, la increíble y fantástica Natalia Pablo, chicos. Un aplauso, Natalia. Un aplauso. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas noches, eh, Natalia. Oye, muchísimas gracias por, por acceder. Espera, que vamos a cambiarnos, porque la prota eres tú. Ahí está. Eh, bueno, en primer lugar, darte las gracias eh, por, por acceder a, a venir al programa, a conversar con nosotros. Teníamos mucha ilusión. La verdad es que María, eh, mira que por cierto dice, hola, hola mi Natalia. <laughs> dice, penta... Vamos, mis cunitas. Hola, Natalia. O sea, que, que te, te, te quiere también la gente del chat. Eh, y bueno, dar las gracias a María, porque efectivamente, pues eh, intercedió ¿no? para, que, para que pudieras venir. Y la verdad es que, eh, bueno, como dice ella, ¿no? Qué maja y qué fácil pone las cosas. Así que ya te tenemos aquí para, para conversar un ratito y, y para que nos cuentes cositas. Porque, ostras, una persona con la trayectoria que llevas tú, eh, verse en algo que. Que podríamos decir que es nuevo, eh, uh -huh. ostras, <laughs> cuando con la trayectoria futbolística que llevas ya se puede decir yo ya lo he visto todo, pues no, <laughs> te habrás sorprendido, digo yo, ¿no? <laughs> eh, sí, totalmente. Eh, bueno, ha sido para mí una experiencia increíble, y la verdad que solo tengo palabras buenas para, pues, para deciros lo que, lo que he vivido durante estos dos fines de semana vamos a conversar con de ello mucho, largo y tendido, pero antes, como tenemos mucha gente de latam que te conoce... Pero te conoce por, por la Queens. Eh, sí que nos gustaría que conociera tu trayectoria, porque la verdad uh -huh. es que es una trayectoria de AUPA y allí se conocen muy bien los equipos. Eh, cuidado, que todo lo que vayas diciendo ya verás como mucha gente del chat empieza a opinar. Así que, si te parece, nos cuentas, nos cuentas tu trayectoria. Sí, en un resumen, eh, que si no nos vamos con todo el programa. Con... Uh -huh. <laughs> en un resumen, para que la gente, de sobre todo de Delatan, te pueda, te pueda conocer y que sepa que, eh, oye, eh, ser jugador a 12 de la Queens está más que ganado. Pues, eh, bueno, soy Natalia. He jugado durante aproximadamente unos 17 años en el, en el Rayo Vallecano, consiguiendo la cifra de 350 goles. Luego estuve en un, un periodo de, de cuatro años en Inglaterra, donde jugué en el Bristol y en el, y en el Arsenal. Y bueno, pues hace como unos cinco años me, me retiré después de también ser una de las 23 afortunadas de jugar el primer mundial en 2015 en Canadá. Y en 2018 decidí retirarme para, pues, bueno, dedicarme a otras cosas como, por ejemplo, vivir la experiencia de la Queens cinco años después. <laughs> eh, bueno, bueno, ¿y cómo, cómo entra en contacto la Queens contigo o tú con la Queens? ¿Cómo, ¿Cómo es ese momento, no? De decir, bueno, venga, eh, porque te, te anunciaron a bumbo y platillo, eh, uh -huh. la verdad es que, no, vamos, eh, eh, que es, eh, tiene relación con el trono, pues lo sabría. Lógicamente, la gente del trono lo sabe todo, pero la gente que somos de medios pequeños nos enteramos tarde. Y cuando realmente se comunicó oficialmente por parte de Cunitas, yo digo, ostras, vaya fichaje. Eh, ¿cómo, cómo, entra, ¿Cómo es ese momento? Pues eh, bueno, pues fue a través de una de las eh, jugadoras de Cunitas que, que yo conocía, no conocía a mucha gente de allí, pero a esta, a esta jugadora sí. Y, bueno, me preguntó la, la idea de si me gustaría vivir la experiencia. Es verdad que yo con el trabajo, pues lo más complicado que tengo es el tema de, de horarios y, bueno, pues se contactó conmigo el, el entrenador, Robert, y la verdad que me facilitó todo, todo mucho para, para poder vivir la experiencia durante estos dos partidos y así ha surgido, lo, surgió un poco la, la cosa. Uh -huh. alvaronio Pues fíjate que escuchando esta trayectoria, a mí es que eh, ya directamente como que se me activa un poquito la bombilla, ¿no? Y uno se pone a echar cuentas y decir, vale, has empezado contándonos un poco de rayo, un poco de, de, del Arsenal como clubes históricos, y en esta Queens League llevas eso dos semanitas, pero ya puedes identificar incluso un poquito ese cariño que puedas tener ya con otros clubes, en este caso con Cunitas. Sí, eh, es que me lo han puesto tan fácil que ha sido una experiencia tan buena desde el minuto uno que, que claro que le coges cariño. Eh, encima hemos tenido la suerte de, de ambos partidos conseguir una victoria de tres puntos y otra en shootouts, y, y evidentemente, pues bueno, pues ha hecho que la experiencia fuese aún mejor. ¿Y el formato te está gustando o es algo que rompe demasiado con los esquemas de lo que es el fútbol tradicional? Pues a ver, yo sinceramente eh, es verdad que, que sí he seguido la Queens anteriormente, y, y es verdad que el tema de normas y demás, como es tan cambiante, pues hasta que no estás en el campo no sabes cuánto influye en el, en el partido. Pero una vez estás allí, te das cuenta que, el, que tienes que jugar mucho con los tiempos, que es muy rápido. Que en cualquier momento te puede cambiar, y es verdad que son partidos de 20 minutos que no es de mucha duración si comparas con, con el fútbol normal, claro. pero que tiene eh, muchísimos cambios que, que quizá en el fútbol eh, normal los puedes controlar mucho más. ¿Dónde ves de aquí a, al final de esta Cup a Cunitas? Porque, eh, corrígeme si me equivoco, ¿los partidos que tú juegas en esta competición están ya jugados o todavía te queda alguno más extra? En principio están ya jugados. En principio, jugados? sí. Sí, sí, sí. Pues yo veo a Cunita eh, llegando a esas finales de que se van a disputar en, en Málaga, porque, bueno, yo creo que ya que han hemos tenido una inyección de, de confianza, que yo creo que un poco sí que el, el equipo lo, lo demandaba un poco, así me lo hizo eh, llegar en, desde el minuto uno. Y creo que con las victorias de estos dos partidos creo que llegan al tercero con, con una gran confianza. Uh -huh. Mira lo que dice Penta, que no te rindas, que Morena comentó que se que tiraría de 13 <risa> <risa> eso, ya, eso ya no depende de mí. Yo uh -huh. lo que la, lo que había hablado con, con ellos era hasta aquí, y luego lo que pase de aquí al futuro, pues no, no lo sé, la verdad. Uh -huh. Pero, o sea, si fuera por ti, seguirías, ¿no? Porque te veo, te veo muy contenta con la Quiz. A ver, es verdad que, que, que por, por el trabajo que yo tengo aquí en, en Madrid, pues eh, es, para mí supone un, es, un esfuerzo el, el viajar a, a Barcelona claro. y demás, pero es verdad que eh, si es algo de forma esporádica, yo es que para mí así la experiencia ha sido muy buena, entonces eh, no me importaría volver, la verdad. Bueno, pues a no sé ver que... si Morena recibe el mensaje. Claro. Pregunta también por el chat: eh, que ¿qué tal se porta? Morena. Bien, 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 Ya te digo que es que, o sea, desde el minuto uno hasta el, el sábado pasado que, que me marché y me despedí de todas, eh, es que ha sido muy fácil entrar ahí. No es, no es sencillo también entrar en nueva, eh, eh, a, a prácticamente la mayoría no las conocía, y la verdad que el acogimiento que he tenido por su parte ha facilitado que luego en el campo pues hayamos podido tener esa conexión que es tan importante. Otros equipos además no lo pueden decir, ¿verdad, chicos? No. en fin eh, has hablado yo que te quiero saber porque has hablado del tema de, de bueno vienes del fútbol profesional eh, aquí es como todo muy loco muy corto uh -huh. hay muchas normas eh, en cinco minutos cambian normas por la cara eh, que, ¿cómo es eh, adaptarte a esas normas? ¿te ha sido muy difícil? ¿te ha sido fácil? Eh, hemos tenido aquí casos de gente que han venido a jugadores profesionales que han dicho pues es que se ha terminado el partido y se me ha pasado volando esto como que ha ido muy rápido todo ¿cómo ha sido la a ver, para ti en ese aspecto? Como yo la había seguido en algunos partidos, es verdad que, el, que el, un 80% de las normas sí que las conocía. Eh, es verdad que llegué bastante antes al, a mi primer partido para, para ver los partidos previos y ver un poco también el funcionamiento y cómo el, el resto de equipos funcionaba. Pero es verdad que para mí el tiempo volaba, eh, claro. porque es tan rápido, tan cambiante, que, que para mí era con los cambios también además flotantes que puedes entrar y salir todas las veces que, que consideres el tiempo para mi bolo. Eh, Mugrero te plantea una pregunta interesante eh, y ahora vamos también con otra de Penta. Eh, dice, ¿cuál fue tu impresión jugar en el Cupra y cómo sentiste el terreno de juego? ¿Te lo esperabas, el campo pesado, te da igual? ¿Qué notaste? No? Porque eso sí que, eh, además una persona con tu experiencia esos pequeños detalles enseguida los ve. Pues sí, que es verdad que iba con un poco de incertidumbre, sobre todo con el césped, porque no es lo mismo ver el Cupra por la tele que, que luego llegar allí. Entonces, es verdad que el, que el primer partido me llevé varios pares de botas con diferentes tipos de, de tacos por no saber un poco cómo era el, el césped. Pero bueno, luego, luego es verdad que, que me sorprendió para bien, pensaba que era más estilo moqueta. Y, y la verdad que me encontré con un campo en el que yo personalmente me sentí muy cómoda. Incluso con las temperaturas que se rumorea que hay allí adentro? Yo no aprecié ni excesivo, frío, no, ni excesivo calor, la verdad. Eh, igual era también, eh, imaginaros eh, cómo llegaba yo, Est estaba nerviosa porque os voy a engañar. Fíjate, con la nieve que ya puede haber en las piernas de, de haber jugado en unos sitios y otros, y llegas al Cupra sí. y dices, coño, un respeto, Pues sí, ¿eh? sí, sí, o sea, el, el, pues, los nervios, la incertidumbre, el conocer al, al equipo, el, pues bueno, un poco, también disfrutar de la experiencia, pero llegas con esa incertidumbre de, de bueno, esto cómo, cómo va a ser, y la verdad es que no me ni reparé en, en la temperatura esa que me, que me dices, no, no aprecié nada, sino claro. que intenté focalizarme en, en todas las normas del partido y en intentar aportar al equipo lo que lo que un poco ellos me habían pedido que, que necesitaban que aportar. Uh -huh. eh, dice Penta, eh, ¿qué tal los shootouts? Aunque yo lo ampliaría, ¿no? ¿Qué es lo que te ha llamado <laughs> mi atención de, de diferente o llamativo de, de todas esas variantes que tiene eh, la Queens respecto al fútbol 7, por decirlo de alguna manera, o fútbol sala? Pues... Eh... Los, los shootouts es algo que me ha sorprendido bastante porque nunca había visto el tema del semáforo. Me lo tuvieron que explicar en uno de los partidos anteriores que hubo uno, que hasta que no se apagara la luz eh, no podías eh, salir. Eh, y cambia un poco con los, de los shootouts del final de los partidos, si hay empate, porque no hay semáforo, simplemente es un cartel detrás de la portería que te indica un poco el, el tiempo que tienes. Y sí que los resultados del campo me parece como que tienes que tener demasiada concentración en unos colores que igual estás pensando más por qué lado vas a tirar a la portera que, que estar pendiente de un semáforo. Eso fue lo, una de las cosas que más me sorprendió. Uh -huh. Dice Fabián, dice, habiendo jugado como 13 en Cunitas, ¿jugarías en otro equipo si te lo propusieran? Y de ser así, ¿en qué equipo te gustaría jugar? Esa pregunta va contra pa cuidado broma. con lo que contestas, eh. <laughs> implicar, eh? implicar, eh? Cuidado, cuidado, eh? Eh? Muy de pío. Me, eh? Eh, yo he, estado, he estado jugando como con 12 con, con Cunitas. Eh, des, después de esta experiencia, eh, sinceramente, no podría jugar con otro equipo. Ojo, no, porque... A la chat, explicado, para que volváis. <laughs> <laughs> porque es verdad que, que, que es que me han recibido tan bien y la experiencia ha sido tan buena que es que no... Además, yo es 17 años en el rayo, soy persona de club. Sienten los colores, ¿no? Efectivamente. Entonces, una vez yo me soy muy de, de sentirme bien en los sitios, muy de si es familiar mejor y, y Cunitas me ha hecho sentir así, o sea que... Ni se, me plan Ni se me pasa por la cabeza jugar en otro equipo. Qué bien. Mira, Penta le, le llama al orden a Fabián. Dice, oye, a ver, ¿qué pasa? Deja, deja las curitas que no queráis fichar todo. Que es que son, son unos ansiosos estos de Pío. <risa> <risa> Más preguntitas. Eh, pues mira... Ya, no, vale. Eh, ahora que estamos hablando de, de todas las temporadas que llevas en el Rayo, eh, te quería hacer una pregunta respecto a lo que ha salido... Eh, últimamente del cambio de, de césped. ¿Tú qué eres más? ¿De césped tradicional o ves bien la, la idea loca esta de cambiar el césped de color, las líneas y todo esto? Bueno, loca, es contemporánea. Claro, a ver, es loca. Eh, <laughs> la que es loca. A ver, es verdad hace, que. Haces a los tiempos modernos. Que la Queens tiene de todo menos tradicional. Total, ¿eh? Eh, es la mejor definición que puedes dar. Lo único tradicional es que tiene una pelota y dos porterías, yo creo. Efectivamente. <laughs> dejo ¿Por entonces, yo creo que es un, o sea, creo para mí el, lo que es el conjunto de la Kiss, de la Queens, todo en general, me parece que es un un producto de marketing que necesita ser cambiante. Entonces, para que siga atrayendo como lo está haciendo, entonces me parece que, que surgen unas ideas brutales. Y, y si una de ellas es el cambio de césped, pues, pues eso, es que como creo que, que es algo totalmente diferente, me cabe perfectamente que el cambio de césped sea pues otra locura más. ¿Y qué color escogerías tú? Yo me quedaría con el azul. ¿Verdad? Es que es el, el mejor, azul sí. es que es el mejor. Pista de tenis, cuidado. Sí, es que el negro me, me resulta como que va a ser como demasiado caluroso. Es como, sí, eso también, claro. co también, como carretera, ¿sabes? De también. Negro también. a mí no me, no me convence. Además, con bueno, la eh, línea conociendo a estos, se te, te lo ponen cara. negro y te ponen coches por ahí. <laughs> sí, claro, ya el Rocket League, ¿no? El Rocket League, total. ¿eh? <laughs> y a lo que. Y vamos un poquito con esta línea, hablando pues del césped, de, de toda la tematización y un poco también a colación de lo que estabas hablando, de que por trabajo, pues. Es complicado poder mantener la rutina de estar todos los fines de semana subiendo a Barcelona. Uh -huh. La respuesta me la veo venir, pero yo voy a hacer la pregunta igualmente. Supongamos que te llama Cunitas porque Cunitas se marcha a la King's League Américas y dice: Necesito y quiero que seas nuestra jugadora franquicia, nuestra eh, jugadora 11 y la que abandone el proyecto de Cunitas en la TAM. ¿Nos lo pensamos? A ver, todas las cosas se pueden valorar. ¿Para qué te voy a engañar? Uh -huh. pero eh, a ver es verdad que también el jugar cualquier competición todos claro. los fines de semana suponga lo que suponga eh, yo necesito también estar en forma entonces uh -huh. no es lo mismo eh, cuidarte y mantenerte un poco eh, bien de practicando deporte y demás que haciendo una competición todos los fines de semana claro que ha sido entonces, un poco lo que yo he notado en, en cuando he ido a jugar con Cunitas que físicamente tienes que estar bien para, pues sobre todo para, para jugar con los, los tiempos y para hacer esos esfuerzos tan cortos pero tan intensos que requieren los partidos. Es que es justamente una de las cosas que más se notan en, en Kings y Queens, ¿no? Que muchas veces se da por hecho que dices, bueno va cierta leyenda a jugar y va, bueno seguro que se sale, es maravillosa y va a hacer un partidazo. Y luego muchas veces decimos, pero si el jugador que está en segunda vez simplemente por el hecho de para empezar, a tener menos edad y segundo, estar constantemente compitiendo, como que se equipara un poco, ¿no? Y esa es la sensación que, que yo creo que todo el mundo acaba viendo de decir: Pues a lo mejor, si los jugadores de leyenda, 11, 12 o 13, estuvieran constantemente jugando, acapararía muchísima más atención. Hombre, sin duda. Eh, no sé si acapararía más atención, pero que su rendimiento mejoraría. Eh, claro. Está claro, yo ahora mismo el deporte que hago no sirve para competir fin de semana tras fin de semana y evidentemente tengo ya una edad que no es lo mismo que hace, quítame 10 años, que, que eso también se nota. Claro, quítame 10 años y veríamos a ver. Claro, que, se, entonces, que se lo digan a Ronaldinho cuando jugó. Por ejemplo. Efectivamente, entonces, es verdad que, que nosotras, nosotras y nosotros podemos ap aportar otra serie de cosas eh, sí, porque tenemos más experiencia, quizá, pues eso, esa picardía que quizá la gente joven no tiene, pero claro, el que físicamente estés, estés preparada y que compitas todos los fines de semana, en la balanza yo quedo por debajo. Pero luego de cara al vestuario, ese papel también la veteranía ejerce su detallito, ¿no? O sea, sí, en, estos sí. dos, en, en los dos partidos que has podido probar, ¿qué perfil has utilizado en el vestuario? Pues mira, un perfil de, pues sobre todo de, de cercanía, de ver también ellas cómo como eran conmigo y en el, desde el momento me han, desde el primer momento me han acogido también, que yo me he sentido pues un poco con la confianza de quizá aportar esos aspectos eh, tácticos que que quizá ellas en ciertos momentos de partidos no pueden ver y el intentar eh, eh, aunque no me conocieran, pues que me dieran el balón y que confiaran en que yo, en que yo podía hacer eh, cosas en, en espacios muy cortos que quizá era pues como mi fuerte, pero claro. también con la duda de cómo iba a responder mi cuerpo ante la competición. Pero bueno, por lo visto, o sea, visto lo visto, ha respondido bien. A ver, es verdad que, que he marcado eh, goles y se ha dado bien pero es verdad que el pulmón no funciona como funcionaba antes. Total, total. Yo me he sentido de rol, que necesitaba, o sea que para jugar todos los fines de semana se necesita estar en forma. Cambiando mm -hmm. de rol, que estamos hablando de jugadora, mira lo que te dice Fabián. Eh, si tuvieras la posibilidad de tener tú como presidenta un equipo en la Queens, cómo lo llamarías y a qué jugadoras ficharías. Muy buena pregunta. ¿eh? Uf. Eh, Venga, presidenta, lo de... díganos. <laughs> lo del nombre... La de me... presidenta que entrevistamos, chicos. <laughs> lo del nombre y me pillas. Tendría que, darle, tendría que darle una vuelta porque probablemente sería, sería un nombre que, que llamara mucho la atención. O sea, que le tendría que dar una vuelta porque al final el nombre de un equipo es como su eslogan. Es lo que... que el rayo. <laughs> el rayo Arsenal. Ojo, ojo que ese, ese es bueno. ¿Y luego sí. qué jugadora ficharía? Eh, pues probablemente eh, un par de veteranas, seguro. seguro ¿Qué nombres por... se te pasan por la cabeza? Pues de las que Para están ya en. Por ejemplo. Para las que están ya en, el, en la Queens. No, compañeras veteranas tuyas. Compañeras o rivales. Mm... Uf. Claro, yo no puedo jugar, ¿no? Bueno, bueno, la presidenta tiene el bueno, penalti, presidenta. Tiene ese, <laughs> ¿no? Ah, bueno, el penalti. No, bueno puede, puede jugar como 12, sí. Claro. Ah, bueno, es verdad, ah, bueno, como 12 claro. podría jugar, sí. Pues mira, quizá fir firmaría que ha estado jugando ya algún partido a, a Jave. De, creo que sería una jugadora que podría aportar un montón de, de cosas ahí. De hecho, Jade está también por venir, que la tenemos apuntada y ya tenemos los primeros contactos con ella para... para que ya se está cerrado, ya está cerrado. Ah, ya está cerrado, perfecto. Sí, está cerrado. Y luego firmaría un par de, de jugadoras, una del centro del campo y otra central, que jugaron conmigo en el Rayo hace años y en la, y en la selección, que son un poquito más mayores que yo, y una, una central y una medio. Hay una, una línea vertical de, de veteranas que diera ahí un poco de, de experiencia. Uh -huh. No bueno, se bueno. queda mal equipo, ¿eh? compañera no... suya de la época top mm. y luego Jade también ahí. Uh -huh. Bueno, bueno, sí, sí. Mira, María, que es la que ha gestionado con, con Jade y también con Natalia, sabe cositas, ¿eh? <laughs> sabe cositas, porque ha cerrado las dos entrevistas, o sea que esta te está liando, Natalia, está te está ya ya. <laughs> ya, ya, me he dejado liar del todo. <laughs> sí, ¿no? <laughs> Oye, otra preguntita que dice sí. Penta. Eh, Propone una jugadora 14 para la Final Four de Málaga. O sea, alguien que digas, ¡ostras! Jugadora 14. Uf. Eh, no sé si podría venir, pero fíjate, yo eh, se lo diría a Vicky Losada. <laughs> wow. ¡Guau! Un poco coja, ¿no? Un poquito, poquito, <laughs> poquito. Ostras, madre mía. Dice, mira, penta, dice, jugadoraza, que lo mueva Piqué. Igual que manda, ah. chaval, estirarse a la fuente, que llame pues es a jugar que vaya. Él, él sí puede, nosotros lo tendríamos difícil para, para poder traerla, pero Piqué puede. Piqué puede. Oye, ahí lo, ahí lo dejo como propuesta. Eh, fenomenal. Venga, más preguntitas. Hostias, mira Silvetti, está por aquí. Oh, Hola Silvetti, mira. ¿qué tal? Ha sido nombrada Jade y de repente Silvetti, vaya. Sí, sí, es sí. <laughs> bueno, grande Silvetti. Más preguntitas. Pues, sí, eh, pues dale, dale, Álvaro. Antes te corto yo a ti. Habla tú ahora. <laughs> la mía cortita y el pie. ¿Qué jugadora te ha impuesto más en, en la competición? Pues mira, me sale rápido. Eh, Melanie. Eh, primero porque, pues porque me tuvimos ahí un, un uno contra uno el primer partido, un duelo absoluto y, y además creo que dio un rendimiento mm, espectacular. Creo que Melanie iba a aportar mucho a, a X Buyer. Puede que sea porque... Sí, pues, no, Clara Carmona estuvo en el split anterior en, en Rayo. Pero... Eh, ahí se me ha ido el nombre. ¿cómo, eh, ¿Era Olga la que estaba en Buller en el split anterior? Que me lo diga el chat, porfa. Bueno, pero un Ahora poquito bien, que sea Melanie la, a, la que abandere Buller para llegar a la final otra vez. Bueno, a las semifinales por lo menos. Yo, vamos, si me preguntas a mí, yo creo que sin duda. Eh... Yo creo que el partido de Kisbuller, eh, creo que nosotras lo ganamos porque marcamos goles en momentos eh, muy precisos, más la carta que teníamos de dos minutos de sanción, en la cual quitamos a Melanie. Y, y creo que sin duda va a aportar mucho porque es que además, aparte de su experiencia de veteranía, creo que físicamente está muy bien. A ver, a ver cómo llega, luego también a la recta final de la copa, ¿eh? Porque eso es importante que los es como todo, por momentos puedes estar muy arriba o luego llegar a la recta final y decir, ya no doy más de sí porque todo lo que tenía que gastarlo lo he gastado ya de antes. Sí, puede ser, pero bueno, a mí me, a mí me sorprendió. Hacía tiempo que no, que no la veía jugar y, y se lo dije al final del partido. Digo, te falta campo y a mí me sobra. O sea, <risa> <risa> me sorprendió gratamente, la verdad. Mm -hmm. Eh, Oye, has ¿Hay un refrendo? Perdona, Álvaro, unido, vamos a la, al chat. Eh, adictiva? O sea, ¿El que, perdona, ¿Has puesto dos fe. partidos y dices, necesito más? Le da igual, Faust. Ya, ya veo que le da igual, él va a lo suyo. <laughs> ah, es que no, no te he escuchado, perdona. <laughs> ya, 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 no te preocupes, no te preocupes. Nada, eh, perdona. A ver, es verdad que cuando, cuando vives una experiencia así, te la, eh, sabes que vas a ir dos partidos y te vas con tan buen sabor de boca, eh, evidentemente dices. Pues no me importaría jugar alguno más, porque al final sí que es verdad que la Queens me ha aportado a mí algo que hacía mucho tiempo que no vivía, que era la emoción que al final te da el fútbol, que es única. Eh, la emoción de los shootouts del segundo partido, eh, la emoción de la victoria del gol. Entonces, claro, me ha aportado una serie de emociones que yo hacía mucho tiempo, aunque yo sigo jugando eh, a nivel amateur, pero no es lo mismo que estar en competición. Entonces. El, re el rememorar claro, otra el vez el eso. Es claro. Sí, sí. Y, y los sentimientos son diferentes, las celebraciones son diferentes y el, la emoción esa que se viven jugando al fútbol en competición, hacía mucho tiempo que no lo vivía. No ves. Eso, y después de tanto tiempo encima, o sea. Sí, sí, claro. Eh, te estaba diciendo, Natalia, que, que hay un refrán que dice eh, que teniendo amigos así, ¿para qué quieres enemigos? Mira lo que dice tu amiga. Eh, Dice, pregunta para Natalia, ¿qué campo para la Final Four te haría ilusión jugar si pudieras elegir? Cualquiera. Claro. Okay. Eh, en el campo de Vallecas. De que sí, era obvio, vamos. O sea... Bueno, estaba el Se esperaba la respuesta bueno, nadie. Sí, pero no sé. Ya, yo creo que ya. yo creo que era primera opción. Habría una segunda, pero pero era sí. primera opción. Bueno, por eso decía la broma de deteniendo amigos así porque iba a pillar. Bueno, eh, Vallecas. Mira, Alex García Vallecas y Vallecas, como debe ser. Bueno, pero ya, ya que estamos quitando Vallecas, obviamente, ¿cuál sería el segundo campo? Pues yo creo que por su magnitud y porque está en, la, en mi ciudad, pues quizá el Santiago Bernabéu. Wow. Uf. A ver, los campos, está verdad, jugado, jugado, ¿no? ¿sí? Les han hecho cositas. Sí. Hombre, estaría bien. Siempre al final jugar en los grandes estadios, tuve la oportunidad en su momento de jugar en Wembley y jugar en ese tipo de estadios es que es otra cosa. Es que ojito, eh. Pues que... Es que no, no son campos que digamos. Que esas experiencias tienen que ser fabulosas, ¿no? La, ya, la el, 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 o sea, yo eh, no sé si entrenas a niños o tienes eh, contacto con equipos de eh, contar esas cosas. Eh, yo mm, me quedaría con la boca abierta, y eso que no soy un niño, que ya soy una persona bastante mayor, pero eh, el poder eh, que alguien te cuente esa experiencia, no de, de, de cómo eh, lo, que, lo que es un campo como Wembley, o, o incluso fíjate, el rayo vallecano, que yo me quedé flipado porque yo también admiro al rayo, aunque soy del Atleti, pero admiro mucho al rayo. El, el, el vivir esas cosas que al final son para ti como, eh, como algo que tienes, eh, no sé, como en un altar, ¿no? Diríamos, y de repente sí. el poder vivirlo, ¿no? Y que alguien te lo cuente con, 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 con pelos y señales de oye, mira, yo viví allí, yo jugué allí, eh, tuve estas experiencias, eso tiene que ser fantástico, ¿no? Sí, a veces eh, me pasa con, con, mis, con mis propios alumnos. Con todo esto que ha pasado en este verano del campeonato del mundo y bueno, pues que, que el fútbol femenino está, está en auge. Yo creo que han sido un poco más conscientes de, de mi figura en, dentro del fútbol femenino. Y, y cuando yo les voy contando, me preguntan: ¿Y has hecho esto? ¿Y has jugado allí? ¿Y ¿Has jugado allá? Y les digo: Sí, sí. Conoces a tal y, y sí, sí he jugado con ella. Ves cómo se iluminan los ojos, porque luego son los que bajan al patio, viven el fútbol como lo he vivido yo de otra manera, pero con la misma pasión y, y el mismo disfrute y competitividad con lo que con la que yo lo he vivido. Entonces esas caras de, de no me lo puedo creer que me lo estás contando tú eh, para mí son muy gratificantes. Uh -huh. ahora, claro, pero ahora fíjate ahora lo importante que, que es. Eh, bueno. Perdona, Pablo. No no. No, no, no ha sido Paco. Es, no ah sido vale, perdona, Paco. Eh, decía que lo importante que es que jugadoras que hemos entrevistado Julia San, por ejemplo, empezó con su hermano en la urbanización. Eh, eh, marcela Canta, que le hemos entrevistado hoy, empezó también con su hermano en el colegio. O sea, al final las profesoras tenéis también una misión, no solamente en el, en el aspecto deportivo, sino en el aspecto general, pero en el aspecto deportivo en particular, eh, para, eh, bueno, pues gente que, que, que empieza con esos pinitos y se siente, ¿no? Pues eh, como sus ídolos en ese momento, pues sí. nunca se sabe. A lo mejor puedan desarrollar una trayectoria profesional o no, pero al final eh, nunca hace mal el deporte a nadie, ¿no? Como dice aquel, ¿no? Para nada, para nada. Además, mira, justo este, este año voy a empezar a bueno, organizar una mini liguilla de recreos. Wow. Y, ten, y tengo entre 50 y 60 niñas apuntadas. Claro, Hostia, impresionante. No, 50, 60 no, no, no. niñas. Impresionante. Sí, 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 sí. O más, no las he contado, pero, pero muchísimas. Muchísimas, muchísimas. Entonces, claro, para mí eso eh, también que, que en el aspecto de ser mujer... Es verdad que, que ayuda eh, a ver que pues que también las, las mujeres podemos conseguir éxitos a nivel deportivo, ya sea en el fútbol, ya sea en cualquier otro sitio, y que simplemente hay que trabajarlo y, y lucharlo. Paco, perdona. Eh, no, ya que estamos hablando de los chiquillos y de las nuevas generaciones que vienen pisando fuerte o que vienen algunos eh, eh, a tope con el tema de fútbol y demás. Eh, ahora que está tan de moda el tema de la kings y la queens si, bueno, y la Prince Cup que hemos visto hace nada también, eh, si esto sigue muy adelante y demás, ¿tú recomendarías a los, a los chavales que probasen, intentasen también enfocarse a lo mejor en, de en el fútbol tradicional que tienen por esta rama de la Kings y la Queens? ¿O, o cómo lo ves tú en ese aspecto, de cara a los sí. niños o más jóvenes? Sí, 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 de hecho ahora que han, han sabido que he estado jugando en la Queens y estaban emocionados, eh, he conocido alguno que se ha presentado al, al draft de la Prince, no, no le han sí. cogido... Y el, este alumno en concreto me ha dicho que le da igual, que lo va a seguir intentando. Al final, convertirte en futbolista profesional y más siendo chico es muy complicado. Claro. Entonces, hay muchísimas más alternativas que no es dedicarte al fútbol profesional de primera división, sino que hay muchísimas más sí. alternativas para disfrutar del fútbol de otra manera. Y no que falta. la visibilidad que te dan cualquiera de las tres competiciones al final ayuda a que si... Sí. Porque otro de los grandes oficios que los chavales quieren ser ahora es streamer o creador de contenido y tal. Es como, uh -huh. la opción la tienes fácil siempre y cuando te den las herramientas o el padrinaje, por decirlo de alguna forma, si es que existe la palabra, para poder explotar esa vena. Ah, sí, por pasando. supuesto. Yo creo que en cualquier un poco profesión eh, que esté además eh, pues masificada como es, como estas dos que acabas de, de un poco comentar eh, siempre necesitas que alguien te eche una mano eh, aparte de tu talento y de tu y de tu trabajo eh, siempre necesitas que tener un golpe de suerte con alguien o con algo o saber estar en y coger una oportunidad que te llegue eh, para conseguirlo pero es verdad que yo creo que que los, sobre todo los niños de hoy en día y las niñas lo que quieren es eh, llegar a lo top. Claro. Y necesitan saber que aunque no se llegue a lo top, hay otras opciones muy válidas que les van a hacer disfrutar del fútbol igual. Claro. No. Eso es, yo creo que eso es muy importante. No sé qué vamos a seguir hablando, pero yo me quedo con esa parte de la conversación, porque es que es verdad. Parece que muchas veces vivimos en una sociedad muy... De medallas, de éxito, de llegar a lo más arriba. Y parece que el camino no se tiene por qué disfrutar o que existen formas alternativas de disfrute del camino que tú quieras realizar. Y si no es eso, parece que has fracasado en la vida. Y, y del fracaso también hay que aprender y de los errores y de todo este tipo de. de la parte negativa que tiene todo el aprendizaje, ¿no? Uh -huh. Y es importante también enseñar a, a los niños en las nuevas generaciones, bueno, lo mismo, que. Eh, que no está mal no conseguir las cosas. Simplemente hay que disfrutar de cómo se están haciendo. Sí, sí, totalmente. Mira, yo eh, nunca he jugado al fútbol por dinero. Cuando yo empecé a jugar al fútbol no había dinero. O sea, el aspecto, para mí era mi hobby. De hecho, eh, me retiré cuando empecé a sentir que el fútbol era mi trabajo una de las cosas que me decantaron a, a, a decidir retirarme, porque sentía que si lo... a pesar de que me pagaban por ello, sentía que perdía la esencia y dejaba de disfrutar de él. Pero es verdad que eh, lo que comentabas, es que al final la sociedad va un poco, eh, pues, eh, un poco al, eh, con el objetivo de necesito tener éxito y dinero para considerarme alguien y disfrutar de cualquier profesión y no es necesario al final yo te, sé que hay jugadores he coincidido estudiando con jugadores de tercera división que eran eh, estaban felices jugando al fútbol y disfrutando de su fútbol y no porque económicamente les, les diera dinero claro. simplemente por el hecho de jugarlo claro. efectivamente luego también eh, me genera interés porque, volviendo también al tema de la creación de contenido, ¿no? Que se está potenciando, o por lo menos desde la parte de la presidencia y de, de lo que es las esferas de, altas de, de la Kings y Queens League, el hecho de que, hombre, ya que te estamos dando la oportunidad de, de tener tanta visibilidad, hazte creador o creadora de contenido, difunde tu imagen, hazla más mediática. ¿En eso, en eso ha pensado Natalia? O es una cosa que es como, mira, eh, yo ya. Tengo el cupo cubierto a nivel de mediaticidad, yo tengo mi vida, soy muy feliz y esto he venido un poquito a, pues a pasarlo bien. No, o sea, a ver, yo sé que es verdad que, que la, la Kings y la Queens está envuelta pues un poco en todo este tema espectáculo también de redes sociales y demás. Y a, a ver, a mí es un sector que nunca me ha llamado la atención. Eh, tengo redes sociales, pero no soy muy, no las utilizo ni para promocionarme ni para nada, porque he enfocado mi, mi vida hacia otro lado. Con, con lo bien que se baja por el pan sin que te pidan una foto. ¿eh? <laughs> a ver, para mí es muy lícito la gente que explota su imagen y vive de, de esto. Me parece una, una profesión como otra cualquiera, pero volvemos a lo mismo, no todo el mundo vale para ello. Entonces es verdad que la Kings y la Queens engloba mucho eso, pero eso no te debe de como tener la exigencia de tener tú que explotar tu imagen por el simple hecho de jugar en una liga. Sí. Totalmente. De todas formas, un poco influencer si sí eres, Natalia. Porque tú misma estás diciendo que tus niños te están preguntando todo el día, que, que pretenden emularte cuando salen al patio, que estás organizando equipos con 60 niñas. Eh, eso es ser influencer. Vale, eso sí. Pero en un espacio reducido. O sea, Controlado, sí, por lo menos. ¿no? Efectivamente, no público. Entonces, sí, eso sí que me gusta. En el colegio sí que me gusta fomentar. Eh, pues todo tipo, sobre todo el deporte, y, y ya no por la, por la competitividad y demás, sino por salud, muchas veces por, por encuentren algún tipo de, de deporte que les enganche, porque desafortunadamente, eh, otra de, la, de los problemas que hay es que cada vez juegan menos. Y, y creo que es importante pues, volver otra vez a que, al movimiento y al jugar, a que conozcan deportes, y eso sí que, por ejemplo, en eso sí que me gusta ser influencer para ellos. Es que, claro, es, hay... que también, es, es que también el hecho de que las redes estén yendo a más, sobre todo por ejemplo Twitch, eh, también hace que los niños, eh, o sea, nosotros hemos vivido una época en la que para entretenerte tenías que salir a la calle sí o sí. ¿vale? sí. Y ahora está, estamos llegando a un, a, a un momento en el que no hace falta que tú salgas a la calle. Tú enciendes el ordenador, el móvil, la tablet, lo que sea, te metes en Twitch y tienes a alguien que te está entreteniendo o... O cosas así, ¿sabes? Tiene juegos, tiene lo que quieras. Entonces sí que es verdad que falta eso, falta gente que, que mueva a los niños, y les diga, oye, que el deporte está, que hay que salir de casa, que hay que, hay que moverse. Sí, sí, yo eh, siempre les digo, no puede ser que vuestro único deporte sean mis clases de educación física en el colegio. O sea, tenéis que hacer algo más, lo que sea. Por eso un poco mi objetivo de mis clases es que conozcan el mayor el número de deportes que posible, porque es que hay muchas veces que no, por poneros un ejemplo, que no saben lo que es un volante de badminton. Es, es que te iba a poner el mismo ejemplo, es que te iba muy, muy a raíz de esto. ¿Tú cómo Entonces, es, es curioso, es, o sea, eso me resultó como muy curioso, es como, Jolín, y es que a lo mejor el badminton se os da bien. Claro, claro. Y es vuestro deporte del futuro, pero si no sabéis lo que es, si no lo habéis probado nunca... ¿Cómo lo vais a saber? Claro. Y fíjate, yo creo que en la carrera lo has tenido que, que también estudiar y llevar incluso a la práctica. ¿Cómo de bueno para la mente, para lo social, es el jugar? Ya no el deporte, el jugar físicamente con otras personas. Yo creo, y esto lo he debatido con, con algunos amigos míos que son profesores, lo vital que son para las primeras edades, incluso ya no solo eh, niños, adolescentes, sino... A cualquier edad, simplemente para fomentar valores, para conversar, para interactuar entre unos y otros, y que al final, y hablo desde el aspecto físico, porque obviamente yo me comunico también jugando a cualquier videojuego con otra persona online, pero el, el tener contacto físico, ya directamente mm. mientras estás jugando y, y, el, y el lenguaje verbal, eh, no verbal y corporal, yo creo que también eso forma parte del desarrollo de las, de las personas y al final es muy importante también para, para la cabeza y para la salud mental y todos estos temas que se están tratando tanto ahora. Sí, sin duda, porque además cuando tú juegas con otros estás obligado a socializar. Eso, y, claro, claro. y a conocer. Eh, es verdad que tú en un videojuego puedes hablar con otra persona, son, es innegable, pero no estás viendo. Eh, cómo reacciona ante una actitud tuya, o cómo se puede resolver un conflicto, o si le cuesta más o menos, si le molesta esto o lo otro, si respeta, si no. Para mí, el, bueno, mi personalidad viene marcada por todo lo que me ha aportado a mí el deporte ah. y, y qué me ha marcado a mí el deporte. Es verdad que he tenido. Eh, me he dedicado a un deporte colectivo que me ha hecho relacionarme con muchísimas personas. Eh, y ha marcado mi personalidad de ahora, porque es que no me ha quedado eh, otra que, que relacionarme con ellas, aprender a convivir con ellas. Luego han surgido amistades o no, pero al final he tenido que crear relaciones y, y así se ha hecho un poco mi, mi personalidad y coger los valores que yo creía que, que en el deporte me aportaban, que me servían para mi vida sin deporte. Total, total. No me bueno, puedo creer que eso que ve al fondo sea una barra de pesas. Sí, lo es, lo es, lo es. Lo es. Por eso te, o sea, es verdad que ha cambiado un poco mi, mi manera de, de enfocar el, el deporte, porque además, bueno, después de la pandemia, las cosas de todas las cosas que hacemos en casa, pues intento cuidarme un poco, las pesas las hago en casa y luego algún día eh, intento combinar fútbol con algún otro deporte, pues. Pues, pues lo que os comentaba, por también pues, cambiar y el fútbol me encanta, pero hay otras cosas que también me gustan mucho. Pues le das caña a esa, barra por lo menos 15-20 kilos. ¿eh? Esa de 20, sí. Esa de 20 porque es la Olímpica, claro. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Tela, ¿eh? Sí, bueno, bueno. solo por la altura que tiene, vamos. Bueno, la de 15 sí, sí, tiene sí. la misma altura, pero, pero sí que por el grosor. Que no lo que pasa es que no lo veía bien, no lo distinguía bien. Mm. Bueno, bueno. Eh, vamos con la última pregunta y la prueba final. Eh, tendrá que irse a descansar nuestra invitada. Es que, es que, Natalia, yo no sé qué te ha contado María para estar aquí. Todavía no vamos a pasar a esa pregunta, pero bueno, la son importantes. Marca... Mira, mira qué cara pone como diciendo: Ya me ha engañado. Claro, claro, <laughs> no me ha engañado. No, no, no me ha engañado, no me ha contado. Va, va, ah, le, he dicho, esa mente, ¿no? le he dicho que sí sin saber. La omisión de la verdad también es una mentira. ¿Qué pues cuidado, que tiene una barra de 20 y vive en Madrid, Alvaronio. Tú y yo corremos <laughs> peligro. Yo estoy por Canille. Mira, mira, eh, no, a, no quiero se, problemas. Se ha, eh. se ha, se ha, ha, se ha cortado de todo yo, <laughs> Sí, se ha quedado. <laughs> bueno, eh, última pregunta. Bueno, eh, chicos, ¿queréis, queréis hacerle alguna última pregunta? O abordo yo la última pregunta y la pregunta. Y, Hazlo, bueno, lo yo más, so, bueno, no. yo eh, algo que has hablado así un poco por encima, pero bueno, has hablado sobre tu trayectoria muchísimos años como jugada profesional, eh, te has retirado has como profi, estás como profes más. ¿Qué supone para ti que, que cuenten para ti para este tipo de proyectos como la Queens League oye, a nivel deportivo? Bueno, bueno, has, al fin y al cabo ya estaba retirada y apoyas podías decir, oye, pues ahora estoy muy bien aquí con, mi, con los chicos y las chicas con las que estoy dando clase y demás. Pero ese sea, bueno, es ese afán de seguir haciendo deporte, no haciendo fútbol, que es lo que te gusta. Pues, a ver, es que ha sido como una combinación de todo, porque cuando surge la Queens y la empiezo a seguir. Es verdad que me salta a mí como el gusanillo de, oye, no sé cómo, cómo va, pero me encantaría vivir esta experiencia. Y, y es verdad que Cunitas me, me ha ofrecido un poco el, el plan que yo tenía, que era vivir esta experiencia eh, un poco de forma esporádica, porque al final comprometerte todos los fines de semana no era algo que me apeteciera por el tipo de vida que llevo que llevo ahora y que Cunitas me ofreciera la, la oportunidad de, de vivir la experiencia de la Queen's y además de una forma esporádica y puntual, pues para mí fue perfecto. Vamos a poner un poco de música tenebrosa. Sí, mm. ambientalo un poquito, Faus, ambientalo. <laughs> Se viene el examen. Hombre, hombre. No, las profes ponen examen. Vamos a examinar a la profesora. Yo no me llevaba bien Venga. con los profes en la época de la universidad, antes sí. Y es mi momento de beca. Ha sido un placer, pero empieza el momento duro, Natalia. Porque venimos aquí, nos lo pasamos bien, hablamos de la Queens, hablamos de tu trayectoria profesional también como profesora. Nos lo pasamos bien, pero no nos lo podemos pasar tan bien. Porque aquí hay que venir y decir, estos cabrones me la han liado. Me la han liado y María encima la voy a borrar del WhatsApp y la voy a bloquear de todos lados. Pero... La pregunta... La, o sea, en verdad la respuesta que des puedo arreglar todo esto. Vale. Bien. Veo que ya estás empezando a entender. Si yo te pregunto y me lanzo sin miedo... ¿Cómo te gusta la tortilla de patatas? Con cebolla o sin cebolla? ¿Qué respondes? Con uh. a No esto no ha acabado Faust, no celebres. Bueno, vamos a celebrar el primer gol, primer gol. El primer gol en el Cupra. Gol de falta. Se viene el punto de penalti. Al punto o cuajada. Eh, al punto y oh, mercado. No, 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 no. <laughs> Vamos a por Hatrick. <laughs> <laughs> Pero se viene el sotao. Y el sotao es: si tuvieras que nominar a una compañera que hayas conocido de, en estas dos semanitas de la Queens para que viniera a los periféricos Royal, ¿a quién nominarías? ¿Para que tuviera que ir a venir aquí con vosotros? Eso es, para entrevistarse también. Pero no le, no le puedes decir la prueba final, ¿eh? Esta prueba vale. final es. No, no, esto es secreto, secreto de Estado. <laughs> es secreta. <laughs> eh, pues mira, ya que la hemos mencionado, a Melanie Serrano. Apuntamos en bueno. la agenda y ya tenemos trabajito, chicos. Pues ya tenemos trabajo con Melanie Serrano. Muchas gracias, Natalia. Eh, <laughs> ha sido un placer poder conversar contigo. La verdad es que ha estado súper guay. Espera, pongo a la pantalla general. Eh, la verdad es que, ostras, hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho eh, de la Queens pero también de muchas cosas como valores, ¿no? Sí. Eh, y eso es algo muy bonito, ¿no? Valores, que, en, que siempre el es... valores en el muchas deporte. A veces ¿no? es más importante. Eh, sin duda. Que sí. El sí, duda. Propio deporte. Sí, 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 el enfoque que nos has dado nos ha gustado. Yo me he quedado con lo de las 60 niñas, eso es eh, impresionante para, para montar una liguilla, eso no se hace fácil. Eh, conseguir que, que quieran emularte y que, y que se sientan ¿no? eh, futbolistas y que participen en una liguilla creo que es algo fantástico. Y, y la verdad es que sí, espero que te sigan preguntando muchas cosas y que sigas teniendo nuevas aventuras que contar porque efectivamente te llamen de nuevo en cunitas. Eh, puedas disfrutar de ello y quién sabe si podamos disfrutar también en Málaga eh, contigo de la Final Four y podamos poner el micro de los periféricos para que nos cuentes unas pequeñas impresiones. Pues ojalá, ojalá. Para mí ha sido un placer. Eh, la verdad es que me ha encantado la, la entrevista hasta la parte final incluida. Ya se lo diría a María. No sé qué poner un poquito nervioso. Estaba un poco diciendo, a ver, un a ver de qué va esto. Un poquito, digo, a ver por dónde va. Pero bueno. Y nada, eso que, que un placer y, y ojalá que, que nos veamos pronto en otra ocasión. Ojalá, de todos ojalá, modos estás sí. tu casa, o sea que cuando quieras, si quieres uh -huh. conversar pues, de cualquier partido que hayas visto de la Queens y tal, tienes el contacto de María y si no por Twitter o por redes, los periféricos Royal, nos hablas y adentro uh -huh. estás. O de la tortilla, perfecto. Pueden ¿no? hablar de lo que, de eh, de lo que sea, no uh pasa -huh. uh -huh. nada. Ponemos 10 imágenes de una tortilla y decimos, bueno, pero ¿qué punto? A ver, ¿Qué grado de que te cuaje ¿Qué de la grado tortilla de <laughs> Bueno, muchísimas Muchísimo. gracias Natalia a vosotros, a vosotros por invitarme. Cuídate Un placer. Mucho. Gracias. Igualmente. Adiós. Adiós. Bueno, <laughs> qué maja. Como Oye, me, me ha encantado la entrevista. Hacer... ¿eh? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Hasta muy me bien. Me ha encantado la entrevista, porque hemos hablado mm. de temas súper interesantes que a mí me gustan mucho, la pedagogía, eh, porque el deporte se nos olvida muchas veces, porque nos vemos inmersos en el show. Eh, tanto en el fútbol como en, como en la Queens y en la Kings y se nos olvida que detrás hay valores hay una filosofía importante que es el deporte ¿no? y por ejemplo esto que van a sacar ese pack de, para jugar y tal eh, es que ya me veo a los niños ¿no? jugando en la calle otra vez como antiguamente hacíamos nosotros en la carretera con, con en la calle ¿no? de la urbanización o ¿no? de tal, ¿no? en mi caso eh, jugando y, y peloteando y sintiéndome pues, eh, pues como estas estrellas de, de la queens y de la Queens ¿no? El hecho de que hayan sacado Merchandising de todo tipo, con el fin de que el fútbol, como deporte en este caso, porque es el que han elegido, reviva las calles para que la gente juegue. También te Yo digo creo que eso que, ya es. Qué mal hemos tenido que hacer las cosas para que tengamos que estar tirando este tipo de merchandising o de cosas para que la gente salga para el fútbol. ¿eh? O sea, verdad. haya sí. habido un problema de una generación entera que, que ha pasado. O sea, ¿por qué sí. tiene que salir un merchandising final de una liga? Para incitar a jugar en la calle al fútbol. Es que no me en la cabeza. O sea, pero bueno, que es algo que eh, se estudiarán los libros, supongo. Eh, Suscribo cada su palabra que has dicho. O cosas de esas, porque. No, <laughs> claro. y, y, y con respecto a lo que has dicho, quiero un inciso en lo que has dicho tú, Faust, de, de los valores y demás. ¿Qué importan también figuras como la de Natalia en, en, en profesorado o en, claro. o en cosas como, eh, yo qué sé, entrenadores de fútbol eh, a nivel base, amateur y demás, sí. que ha vivido algo bueno que ha jugado en Wembley o sea es que no es cualquier o sea ha jugado en Wembley ha jugado en, en el estadio de Rayo Vallecano ha jugado aquí y, y que te pueda transmitir esos valores eh, yo qué sé a tu hijo a tu sobrino a tu primo pequeño lo que sea es acojonante o sea es, más es gente un así, o sea... es un premio que tengas un profesor ya ves chaval que, o sea que te haya tocado un, un profesor que tenga tantas anécdotas y tantas y cosas. Que... Madre mía, flipas. bonito ¿eh? sí, lo que dice en toda... El fútbol romántico, ¿no? El fútbol romántico. Sí, pues ¿eh? eso, sí, el el, el fútbol antiguo, como se jugaba antes, también sí. joder, que se mola también un montón. Vamos, yo estaría sí, todo el sí. día preguntándole cosas, desde luego. De... Sí, sí. O sea, eh, realmente tiene que ser espectacular, ¿no? Los niños de, preguntándola, eh, ella ya montando ves. esos equipos. 60 niñas. Es que se dice rápido. Muy, eh. es, muy es, es muy importante. Es Es muy importante. Sí. Es muy importante. Impresionante, impresionante. Me ha encantado, me ha encantado. La verdad es que, fíjate, ¿no? Eh, ya para enlazar con la noticia que, que, que viene ahora, eh, me gustaría que, o sea, realmente creo que eh, no debe de quedar empañado eh, por eh, cosas puntuales, que hemos visto que son eh, puntuales, no nos han gustado, efectivamente a algunos, a otros supongo que sí. A mí personalmente no me gustó, ya el baronio en su momento. Cuando estábamos hablando hoy preparando lo de lo de Málaga, eh, pero no debe de quedar manchado por otros valores y otras cosas que sí que hace la, la Kings y la Queens, ¿no? Porque efectivamente pues los chavales ya cogen el balón y empiezan a emular ¿no? a, a, a sus nuevos héroes, a sus nuevas figuras, la verdad es que eso... Eh, pues eh, hay que reconocerlo que, que la Kings y la Queens eh, lo está consiguiendo, ¿no? Y además en ambos, porque la Queens está teniendo muchísimo éxito y de ahí que se vea que se pueden hacer cosas como la que está haciendo Natalia, ¿no? Eh, pero ha habido cosas también que, pues oye, no nos gustan tanto, ¿no, Alvaronio? Hay cosas que, bueno, eh, un poquito a colación de lo que veníamos comentando días atrás acerca de, de los MVPs, de las comunidades de cómo se ha generado tanto show en las finales de eh, justo en las finales de Málaga pues hombre hemos visto voy a dar la definición eh, cívica que sería vandalismo pero que no es tan vandalismo viendo el contexto lo único que no venía nada a cuento hacer este tipo de cosas para la gente del podcast tweet en el cual eh, bueno en este caso es el de Universo Kingsley y se cita que el alcalde de Málaga arremete contra Gerard Piqué. Abre comillas, Málaga no es una escuela de gamberradas. Le sugerimos al señor Piqué que haga otros planteamientos más interesantes desde el punto de vista de la educación. No le falta razón a este señor. Un aplauso, no le falta razón. un aplauso. a este señor, al señor sí. alcalde. Es que, eh, que esto no es el patio del colegio, tío. Que vale, que te eh, que, que quieras que jueguen los chavales o lo que sea, pero tío. O sea, e intentas dar unos valores eh, en el campo y fuera de ellos están pasándoselos por el forro de ahí abajo porque hacen es que es eh, eh, el, 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 el salvame es que es peor que salvame, no me jodas <laughs> es que no, no, pero ya no es el salvame es que estás cometiendo, a ver, primero eh, eso es susceptible, bueno, claro. eh, determinadas cosas, el de la fuente y alguna otra más es susceptible de, primero eh, parar la policía a todos y ponerse a identificarlos y tras claro, esa es identificación, es a ver, una denuncia y una posible calle. multa claro. ese es el procedimiento, vale bastante que el ayuntamiento de málaga en su buena fe en su buena fe no hiciera nada porque probablemente cuando los policías comentaron eh, la situación probablemente desde arriba les dirían eh, atentos sí. hasta el momento clave en el cual ya también no pasa algo ¿vale? así grave, exactamente por el tema ya de, de, de y ellos saben perfectamente el límite porque son profesionales y saben también en qué, en qué momento deben intervenir o no y a las palabras del alcalde, eh, señor, al que, bueno, políticamente me, me da igual de el que sea, eh, pero a mí me, me parece que es un señor que hace mucho por Málaga, eh, que por eso sale año tras año, porque eh, hace sí, mucho sí. por Málaga, yo con Málaga me Y que Dumbia está por aquí. Sí. Eh, él me lo dice, dice, yo, si otro lo hiciese mejor, me da igual el color, le votaría, pero es que este lo hace muy bien. Sí. Entonces yo le voy a votar y digo, si es que me parece normal. Sí, al César lo que es del César. Yo ahí estoy de acuerdo con, con eso. Bueno, el caso es que este señor hace cosas muy buenas. Yo he, vamos, yo he estado en un mundial en Málaga eh, y la verdad es que me pareció sí. de escándalo. Eh, que tss, Lógicamente, si el era alcalde el señor, <laughs> y, porque no sé, no sé cuántos años, lleva veintitantos años. Eh, y, y la verdad es que siempre se han volcado mucho con, con la ciudad de Málaga, se vuelcan con cada uno de estos eventos eh, y, y nos han puesto siempre todo tipo de facilidades en las veces que he ido a Málaga. Tanto vuelvo a decir el mundial de atletismo que fui, eh, como eh, otros eventos, y por supuesto Gamépolis, que sabe Salvaronio, que vamos, y, y la verdad es que está aquello espectacular, ¿no? Espectacular como, como un montato. Lleva desde el 2000, o sea, lleva 23 sí, sí, sí. años. 20, sí, yo sabía que eran 23, 24, o sí, o sea, sí. Que es que es, ahora estamos hablando de una ciudad muy grande, ¿eh? O sea, muy grande, que no es. Que estos tipo, este tipo de cosas suele dar en pueblos pequeños que la gente vota, De igual de partido que sea, a alguien que sabe que mm. lo no hace bien o es afín o mm. lo que sea, que da de igual del partido que sea, pero una ciudad como Málaga, que es muy grande. Ya lo sí. puedes hacer muy bien para sí. que 23 años sigas ahí, ¿eh? Sí, es sí Un dato sí, sí, interesante, sí. Sí, sí. sí, sí. Pero bueno, sí, sí. chapó por eh, las palabras, porque vale que eh, tu ciudad sea la. O sea, vale que Málaga sea la, el, la sede de la Copa, vayas a traer un montón de gente, se haya llenado sí, el estadio y sí, sí, demás. Sí, sí. Pero esto no, puedes, esto no puede pasar. O sea, mira qué puedes sí. hacer. Mil formas de regalar entradas, mil cosas de de, 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 en la calle y eh, tal, pero este tipo de gamberradas. Es, es, que, son gamberradas, problema, es que no, el no... problema no estaba en la calle. El problema estaba en el plató con los incentivos que se hacían de ve y chócale al policía la mano, ve y métete en la fuente, ve y que se pongan, yo no sé cuántos chavales había ahí, a... Una carrera alrededor de la catedral que cualquiera puede interpretarlo de cualquier forma y que se líe. Que te choques con Sin una duda. persona mayor. De hecho, hubo. Cuando lanzaron el balón al aire, se chocaron contra unos patinetes y tiraron a una persona que no tenía nada que ver sí. con el asunto. Sí. Y el patinete se lo cargaron, sí. Y el pa... Eso ya no lo sé, pero. Escucha, sí. Sí, es, sí, lo es tienen que arreglar. Es carísimo. Uh -huh. Es carísimo el tema de los patinetes. Uh -huh. El caso. Eh, que no estamos hablando de que. Somos muy graciosos, mira qué jaja. Si me parece muy bien, vosotros queréis hacer todo el espectáculo que queráis y ser amigos de la broma, sedlo, sedlo, pero ser un poquito juiciosos. Que parecéis, chavales, de una clase de cuarto de la ESO. Sí. No? Hoy, por ejemplo, eh, Gerard Romero, que le hemos hecho RAID, eh, estaba con Navarrosa y están haciendo otra operación jaula. Vale. Eh, esto, sabéis que esto vino por la operación Jaula, estaban en, en el bar este tan famoso, estaban tomando unos vinos, aquello resultó gracioso, la verdad es que se fue gracioso, eh, fue un momento tal, y quisieron llevarlo ya hasta la máxima expresión, y la máxima expresión, pues en la imagen que hemos visto de estos chavales ya tirándose la fuente. Eh, mm. y, y el tema fue que, que, bueno, he visto a Gerard, no, no he podido verlo mucho porque sabéis que, que entre, entre directos andamos liados, pero lo que he visto es que efectivamente estaban haciendo una operación Jaula, con, un, con una agenda, con un tal. Entonces eso ya está preparado, ya está todo controlado, hay unos seguros, hay unas cosas, la gente está dentro de un entorno y en las actividades se les podrá ir de las manos o no, pero por lo menos aquello ya estaba como más controlado. Entonces, no es lo mismo hacer una operación jaula improvisada como hicieron aquí, de mala manera y con una situación alegal a hacer las cosas que se puede llamar operación jaula igual eh, y, y, y que esté organizado, que la gente esté con unas medidas de seguridad mínimas y que algo así se diviertan y diviertan a la gente. Entonces, eso es un poco la, la situación de esto, ¿no? No se puede improvisar así de, de, no puede ser que un medio tan pequeño como nosotros estemos hablando de cómo vamos, que luego nos saldrá bien o mal, ¿vale?, pero no puede ser que estemos ya hablando a un mervista de cómo vamos a hacer el IRL de la romareda que va a durar eh, tres cuartos de hora, y estemos ahí ya eh, todos preocupados a ver cómo lo vamos a hacer, y que para tal, y cuidado con los menores, y vamos a entrevistar a estos y tal, cuidado con las conexiones en esto, oye, vamos a respetar esto otro, y, 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 y que ellos mismos no lo hagan, ¿no? Entonces esto no... A mí no me pareció, no me pareció correcto, me pareció gracioso el principio. Pero yo ya cuando vi a los chavales correr y vi al primero cómo llegó, que le podía haber dado algo, eh, pues hombre, no, bueno, no me gustó. Ver, eh, ya lo de la fuerza. La carrera es lo me no de menos, si cabe. ¿eh? Un carrerón. Uh, Álvaro, un he, chaval corrido, de he corrido muchas carreras, he corrido muchas carreras y, en fin, no voy a entrar bueno, en sí, eso. Bueno, sí, yo no te voy a, no voy a, a decir nada de eso, eso que te voy a decir? No voy a entrar en eso, pero pero hombre, no, no, me, parece, no me parece bien, no me parece bien. Este, este, este comentario es muy bueno. Axel! <laughs> muchísimos No si me van a más los directos que Pipe. Piqué lo chuchu y bueno, A ver, yo no sé si más, porque efectivamente Oriol prepara bastante bien la escaleta y todo muy bien con su equipo. ¿no? Pero yo creo que es el único. El, es el único, sí. Por eso. Sí, porque, sí, sí, porque, porque Piqué va de más oídas. Piqué va de oídas y ya el resto ni te cuento. ¿no? Oriol se <laughs> juega mucho más que el resto. Claro, hmm. claro. Me pasa visto. que luego al final, pues eso, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que había unas caras de aburrimiento que te cagas, que ya no es la primera vez que las he visto, sino que las veo más veces dentro del chuchub, que, que incluso hay comentarios pues eh, de, oye, si te, si si te es... aburres, vete, eh, pues esas cosas pues al final... ¿No creéis, eh, ¿no creéis que igual es que ya... Eh, el, o sea, el, aparte del hype de la primera temporada todo eso ya ha pasado como mucho el tema de viewers y todo eso, pero no creéis como que también la Queens y la Kings League está intentando acaparar mucho a los presidentes, o sea, es que al fin y al cabo si solo se centras en eso, es que te prácticamente de 7 días a la semana, cuatro son solo para kings y queens de cosas de eh, eh, bien, los sábados queens, los domingos queens, eh, el, after, el after, el chuchu, luego los especiales de no sé qué, los no sé qué, tal... ¿Qué pasa? Así pasa que luego Ibai dice, oye, déjame a en un día y hacer este, y de, que lo de, hacen con Ibai mis colegas, de y lo que yo quiera, que es que. Bueno, como por Ibai o lo con cualquiera, que es que, que. que es que les están cortando las alas por muchos lados porque están basando todo su contenido que, que ojo es lícito de mucha gente que cambia el contenido solo la Kings y la Queens pero yo creo que se están pasando ya ¿eh? o sea, mm. yo creo que deberían de darle una vuelta al tema de contenido después de y antes de la Kings y la Queens y contestando un poco la pregunta de Axel de que nosotros preparamos más te puedo asegurar que desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche se están hablando cosas por el grupo para terminar los programas ¿eh? uy las 9 las 9 ya es tarde Sí, la verdad <laughs> Las 9 ya es tarde <laughs> Algunos días a las 7 y media de la mañana ya estamos liados Hay algún mensaje, y algún post <laughs> Hay alguna <ríe> cosita <ríe> pues Yo ya, es que sinceramente vida. Yo he yo llegado a un punto en el que ya mmm, Me está cansando Tanto el ver Chuchubs y ver Afters, que es que hay a veces Que incluso se quitan las Ganas de, de ver la Kings y la Queens Porque es pues que, que es tanta Saturación la que te están metiendo es que mmm, no es que se le quita las ganas a uno de, se, de seguir con, con las viendo competiciones es que se le quita las ganas a uno porque quieres olvidarte por un momento de kings y queens y tienes el chuchu quieres olvidarte de kings y queens y hay un presidente eh, que con un anuncio de un jugador mmm, 12 quieres olvidarte y el after quieres y, y es toda la semana porque entre, lo, entre los directos de los presis, el chuchub, el after y, y los dos días de, de los partidos, que no estamos hablando de que es un partido o dos, ¿vale? Que nos tiramos desde las 4 no, es que de la, la tarde, tarde hasta las 10 de la noche. Un, un sábado y un domingo. Es que es mucha tralla. Es que mm -hmm. yo creo que lo que deberían de hacer es quitar al menos uno de los dos programas. Mm -hmm. O sea, yo, por ejemplo, el, el, el after lo quitaría totalmente. ¿Que quieren hacer lo de las sanciones y tal? Mira, eh, lo hacen como han hecho más de una vez los presis eh, Discord, que cada uno abra su, su stream, se dicen las sanciones y chapas. Sí, pero lo que no que se, puede ser es que hagas un si programa haga un de cuatro oficial, horas y he echuchu otras claro. cuatro horas, tío. No puede ser. Se si haga un comunicado oficial. Oye, estas son las sanciones de la, de la semana. Que y no pasa luego, nada. Que cada... Que lo pongan de forma medida y luego ya que cada uno en su stream, los presidentes, lo que dices tú, que se junte, lo que cada uno en su este, oye, pues mira, estas son las sanciones que hay. Ala, ¿sabes? O que cada uno de los presidentes dé su opinión y tal, pero no hacer lo que dices tú, un programa de cuatro horas en los que solo se habla de eso, y luego el resto es eh, streamers así. Mira, humor Tomillo dice que el que debería quitarse... Es como si escuché. me tiro yo, es como si me tiro yo las dos horas del programa así, hablando por, así, ¿sabes? Sí, Oye, pues, y, que, y que luego así, te digan... O me pongo así, me pongo a ver, yo qué sé, el Madrid que está jugando, o sabes, ahora que sea la Champion, me pongo a ver aquí la Champion. Como tío, no, no sé, es que, es que ya se están cansando hasta ellos mismos de su producto. Bueno, de su producto, de su mm. stream en este que este, su programa, es como. Sí, sí, no sí. No está claro, es que ellos mismos se cansan. Eh, a ver, hola Antoine, eh, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido hoy tu directo? Eh, Henry dice que si sí, ya vino Mar, sí, vino esta tarde, eh, mañana temprano para, para Latam eh, y os hemos dejado el enlace, ¿vale? Os hemos dejado el enlace de YouTube, que ya lo tenéis ahí eh, dentro del chat, para que podáis disfrutar la entrevista, ¿vale? Que ya está teniendo mucho éxito. La verdad es que eh, está debe ser cada persona que se engancha al vídeo debe ser de, de, de puro pinche pío. Porque eh, persona que entra, persona que da el like. O sea que. <laughs> hay tantos likes como. Igualmente, <laughs> igualmente ha sido un programón, ¿eh? Las cosas como son. El de esta tarde. Sí de es que no. ahora, ¿qué coño? Sí, sí, sí. No, sí, sí Estamos hablando ahora del programa de esta tarde. Muy Paco, mal. Paco, con te mucho te... A ver, al varón, ahí no, defendiendo no, no, su parcela, el tío. Paco, tienes que quitar el hater por el lover. A partir el lover. De... <laughs> anda, vete por ahí, anda. Vete por ahí. ¿sabes? Vale, pero esta le salió el hater. No, sigue ahí, Paco, que está muy bien puesto. La verdad es <laughs> que. No pasa nada, el programa ha sido una mierda No sé por qué traéis a esta gente a hablar Es que de verdad Es que no, es sé, que no sé por qué tenemos aquí, A un tío como Alvaronio de Tertuliano Que no es que no se calla, no deja hablar a Faustino Que es el director del programa Y corta todo, es que no puede ser Podemos contestar a un mortomillo Podemos contestar a un mortomillo, por favor Venga, sí, vamos, vamos. Venga, ha no, no ha preguntado, ha dicho el que debería quitarse es el chupchup. Chup. Totalmente de acuerdo. El after está para discutir el post partido, ¿no? Pues ese está bien. El chuchú chup, ¿para qué? Para hacer jaleo. Pues para hacer jaleo te lo haces en tu canal y discutes contra otros streamers. Y no, pero es, está guay porque en el after al final del programa los últimos yo qué sé media hora una hora todo lo condensas todo lo del, chup chup del, del viernes Total. al final de ese programa y ya no tienes que hacer eso. ¿sabes? Como claro, eso. eh. Claro, es que no pues, a el chicle, si el problema es que yo, yo creo que, yo es tanto que tanto el chicle que... <risas> <risas> yo es que, el que el que quitaría justamente es el after, dejaría el chuchú, más que nada, porque el chuchu también hablan de eh, próximo jugador, el jugador 14, no sé qué, el, eh, cosas de estas, ¿sabes? O sea, el after se tiran cuatro horas para decir sanciones. Para decir putas sanciones. Pero y están tres horas y media discutiendo o, a, o tocándose... Y, claro, lo que que... A a <risa> <risa> y lo divertido que es ver a Ibai con el móvil tuiteando. <laughs> <laughs> ah, por favor, no vamos a perder eso. <laughs> Hombre, eh, y una mira, con la hay, batalla, hay, 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 que decir, <laughs> hay que decir que el día... El, eh, el último after que salió lo de Grefg, de, de esto, de um, cambiar lo de las votaciones y todo ah, esto, no, por, yo me por, estaba no, descojonando no, 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 no pero porque estaba leyendo el chat y estaba Rivers y el Kun diciéndoles de todo directamente, al, pro, al programa en sí, ¿eh? al programa en sí, diciéndoles de todo, y yo en plan, yo con unas palomitas, viéndoles a ellos discutir, y, 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 y Rivers diciendo, eh, eh, Greg, si no sabes de fútbol, cállate, no sé qué, el Kun, preocúpense de que nadie va al, al programa ya, no sé qué, y yo, ¿qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? dice todavía recuerdo cuando dijeron que en agosto sería un mes tranquilo y descansaríamos de la quince de la Kings, y el primer paso lo da a nadir y ya detrás de todo eso monte y 12 se lo digan a los del trono ¡Oh, Total. Es que no, es que o sea, no. íbamos nosotros a lo que danzaba el trono, como siempre, vamos, porque son los, son los pioneros en esto, ¿no? Pero es que unas risas. O sea, eh, era, pero chicos, joder, es que no descansaron. El pobre Santino me extraña, que esté agotado, claro. Está, está con esta Exclusiva, exclusivas, total. Es que lleva una rachilla también el pobre macho eh, de la marinera. Eh, dice Edwin, el programa se llama Mira. y hablan de todo vale. menos de los resultados de los partidos. La gente se aburre cuando empiezan a hablar de sus cosas. Ibas a decir, Paco Ok, es que está. No, que digo que si sí, que sí estáis cansados de la Kings, acaba de anunciar Gerard Piqué que WhatsApp les ha dado su propio canal verificado de difusión. Un aplauso es, oh, no. más, bueno. más King League y Queensley League en WhatsApp también. Ya, ya no puedes hablar bueno. ni con tu madre ni con tu padre que te va a saltar un mensaje de que, de que hay una sanción de los Si quieres hablar con tu padre con tu madre, tienes que meterles ahí para hablar con ellos. Un aplauso. Oye, pues fíjate que eso justamente no lo veo mal, porque ahí quitas no. el after. Quitas el after tío. y metes ahí lo de las sanciones. Y ya está. Y ya está. Ya, la pregunta es: ¿vas ya. a quitar el after? No. Si hay, no, ya, ya. Por desgracia, si no. Grupo, si hay problemas en un grupo de 15 personas para cuadrar los de los periféricos, imagínate ahí que sé que, que la gente que entre no habla, pero da igual. Eso va a ser un pitote escandaloso. Mira, otra solución no, es la pero... que de Mugrero que me parece buena, chicos. Mira, Mugrero dice no se enganchen en lo malo si no les gusta el chuchu, no lo vean y si te gusta pues lo veo. Lo, perdón, si te gusta disfrutar de los partidos enganchense en lo bueno, es decir, eso o sea, se llama ya, ya. Eh, visión sí, eh, selectiva bueno. ¿sabes lo Pero que pasa? el problema es que cuando eres, no cuando eres periodista tienes que verlo todo eso te es no chupas todo es lo chupas <laughs> todo aún así no lo veo y me entró de todo porque está todo el mundo en Twitter comentándolo. Los presidentes, los fans, los jugadores. Y es como, ¿para qué lo voy a ver? Sí, ya tengo también aquí el, el resumen. Y ahora en WhatsApp, más aún. Más aún. Sí, 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 hay claro, otro mensaje sí. que, que han puesto por el chat de Edwin que dice. El programa se llama After Kings. Y hablan de todo menos de los resultados de los partidos. La gente se aburre cuando empiezan a hablar de sus cosas. Claro, pero es que. Es que no es entonces After Kings. Directamente es. Anécdotas de los presidentes en la -Kins. Kings. <laughs> claro. Claro. Literal. Hmm. ¿Cuál es entonces el problema? El continente o el contenido. Pues evidentemente en este caso el continente. A ver, ayer planteabas tú al al chat eh, que en su mayoría nuestro chat es latinoamericano eh, y tú le, le planteabas. A ver, chicos, cuando llegue la eh, Kings League América y la Kings League Brasil, ¿qué opináis? O sea, opináis que eh, Tiene que haber este mismo show, o opináis que se centren más en, en los temas técnicos, futbolísticos, resultados, etcétera, etcétera. Y hubo gente que te sigue diciendo que el show les mola. El propio sí, sí, te lo está diciendo. Puede, les haber, mola el show. puede haber show junto a, eh, a información deportiva. Si es que una cosa no se pega con otra, es un ejemplo eh, esperpéntico, pero el chiringuito funciona. Porque dentro de lo que cabe hablan de fútbol. Hablan de las jornadas deportivas. Y dentro de lo que cabe, están informando. Aquí es que ni eso. Aquí simplemente se tiran mierda. No sabía yo que Navarro se estaba buscando novia. ¿Cómo? <laughs> Si hubieses visto las ah, pues de el ATX del otro día, gente. te a enterado, ¿ves? <risa> información, <risa> joder, no tengo contenido Ahora me No he dicho o, no he he lo que dice Mugrero, información selectiva, porque mira que me lo vi, pero, pero se ve que esa parte, o estaba hablando de cenar a mi padre, o, se, o hice <laughs> <switch off. risa> No, no, Álvaro, Álvaro, Álvaro. Tranquilo que por eso he aclarado que es un ejemplo esperpéntico. Porque hablan dentro de lo que cabe. Otra cosa es que sea información buena. Es un ejemplo esperpéntico. Si buscas la definición de esperpento en, en la Real Academia, bueno, en el diccionario, es una sátira llevada al extremo. O sea, obviamente no pienso que informen bien. Uh -huh. Dice Mogrero, si te enganchas, Pero... quiere decir que lograron su cometido. Eso es verdad, ¿eh? Eso o sea, es cierto. Al final, claro. eh, se engancha. Y, eh, y si lo ves de una forma neutral, pues sacarás tu análisis sin molestarte, siendo objetivo. Eh, que es lo que intentamos hacer nosotros como periodistas viéndolo. Porque efectivamente, eh, pues cuando vemos esto, lo vemos también como espectadores y porque nos gusta esto, pero también lo vemos desde un punto de vista eh, de que al día siguiente hay que compartir noticias y hay que claro. discutir, ¿no? Y en este sentido, pues efectivamente eh, está bien lo que dice lo que dice Mugrino. A mí me parece bien. Eh, dice: si quieres eso en el fútbol tradicional, en internet yo no consumo. Dice Sai Ya, a ver, es que ese es otro punto también, ¿eh? Es que si renegamos de la tele por tener demasiado reality show se está metiendo mucho en Twitch, eh. Yo no quiero ser tampoco el que vaya con el dedo a señalar a X personas, pero ¿no os parece un poco eso que estamos viendo cada vez más en Twitch esos formatos que no nos gustaban en la televisión y que de repente están apareciendo en las plataformas? Álvaro, cuidado, ¿eh? Álvaro, han metido a Polo Telly en la Kiss League. Mm -hmm. ¿Vale? No lo han metido precisamente por ser el mejor streamer del mundo. Pues ya está. ¿Vale? No tengo que decir más. Yo sí que señalo y no me corto un dedo. <laughs> y tiro el micrófono. <laughs> y mañana tenéis a las 5 a Jack de analista. Ya sabéis que eh, no se corta y no, con no, el chat no. tiene sus debates, tiene sus movidas. Eh, mira, hablando de Poloteli, dice un millo, la prueba fundamental de lo que estoy diciendo es que los programas de Poloteli tienen más participación de los presidentes, de los after y de los chuchu. Claro. Ah, ¿no? Es que justo lo que. ¿Por, que, que de será? ¿Por qué será? El show. El show. <laughs> bueno, bueno. Eh, sin embargo, además dice: habla de fútbol. Eh, o sea, habla más de fútbol que cualquiera de los presidentes. Bueno, a ver, es que bueno. hay es que, es que, es que no sabe ni es... lo que es un balón. O sea, es que. <laughs> Empezando Pero... por ahí es imposible. <laughs> es que <no> <laughs> o sea, es que no me jodas. Y eso de que por tele habla de fútbol, dejémoslo ahí. Que él pone los resúmenes y dice: hostia, qué buena jugada. Y, 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 le da, y le da a tirar para adelante, o sea que tampoco es caga mucho más. O sea, estás diciendo Paneada. que más o menos como el preámbulo de las cinco de aquí, ¿no? Es que. Bueno, bueno, eh, con la diferencia de que tú te, te picas con el chat, eso sí. Pero eso, eso es una que... fantasía, qué hostia. Eso sí a que mí da, me encanta picarme con en el chat. De es que de juego. De juego. juego. Sí, sí, sí. Además, es que es. Eh, y además viene muy bien que sea los jueves, tío, porque ya es como el fin de semana, la gente ya se alborota y tal. Y viene muy bien. Sí, ya, ya empieza, ya viene para coger el fin de semana de carrerilla. A vamos, a, vamos a usar a Jack de Punching Ball y luego ya vamos a... Me pone, las pilas, a... no me pone las pilas. <laughs> Vamos a empezar la fin de semana por todo Este fin de semana promete, porque le he dado al Jack. Que viene Jack. puta madre. Qué bueno. Bueno, bueno. Eh, más, más cositas. Eh, dice, dice Mugrero, le va a dar algo a Jack. Le nombraron a su streamer. Hostias. Yo, yo ya dejé de ser moderador de polo y ya soy más feliz. Con eso digo todo. <laughs> Hostias. Facto, que no sepa, mugrero. <laughs> Dice Sergio, eh, ahora mismo la Final Four se pasará a llamar Final 3. No, va a ser Final Four porque le salen los cojones a estos. <laughs> no Dios, tanto. <risa> <risa> o sea, es, eh, final Four eh, no lo dicen por cuatro equipos, eh, lo dicen por cuatro partidos. <laughs> cuatro, que son sí, bueno. Dos, dos la, bueno, en realidad son dos de la Kings y dos de la Winx. Ya está. Final Four. <risa> <risa> Claro, final... El caso es que haya cuatro, de lo que sea. De lo que sea. <laughs> Con cuatro equipos iba a haber más. Sí, partidos porque, pues no. Bueno, no, porque en realidad si es una final for de cuatro equipos son tres partidos, pero si hay tercer y cuarto puesto, son cuatro. No, pero son cuatro equipos en realidad. Son dos de la quinta, claro, y dos de la. Eso, <laughs> que en realidad son tres, son seis equipos, en realidad. Pero son dos partidos. Sí. no, son las once y media de la noche. Yo no quiero saber nada de matemáticas. Sí. ¿eh? <laughs> a ver, simplemente. A ver, que tanto en la quiz como en la quiz hay un lower y una final. Punto. Son dos partidos. O sea, no hay más. Son dos partidos. Dos partidos más dos son cuatro. ¿Qué matemáticas son esas, Alvaronio? Final four, cuatro partidos. <laughs> finales. Finales. Ya está. Finales. Claro. Eh, bueno, eh, dice, yo no lo comparto. Yo eh, creo que es. Eh, que más habla de fútbol, de Poloteli, sigue hablando de Poloteli. ¿no? Eh, dice Sergio, que se cambie el formato a media competición. Habrá queja por parte de Staff y creo que ya la están haciendo. Ah, vale, sí, el hecho de que se cambie el formato de a, el Final Four a Final Three eh, en la jornada 3. Eh, claro, es que eh, o sea, eso jornada 3 que en realidad es jornada 3 que son cinco o sea, eh, justo en el Ecuador. <risa> <risa> Ojo, Álvaro es que no sé. está pegando, Dice, luego está vuestro Mira. canal, que también mola mucho. O sea, que hay hueco para todos. Yo os escucho mucho, lo que pasa es que, es que escribo poco. Un aplauso, Álvaro. Claro, no, no, sí, señor. Tío. Gracias, gracias. Yo también, soy, yo también soy viewer pasivo cuando veo otros canales. Sí, ¿eh? Yo sí. veo el contenido, pero nunca hablo. No, y hoy nos llevan Ahora ya... Eh. No puedo agradecer, ¿no? Porque si no me decís que soy el lobby o así tampoco. Claro, no, 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 agradece, a Paco, a agradece, agradece al chachi, al chachi. A nosotros nos no, puedes no, atizar. No, a ver, no, es que decir que que a la hoy la llevamos casi 200, que sí. 200 seguidores, no más de 200, yo creo. Eh, y eh, ¿Sí? estamos súper agradecidos a la gente que nos está apoyando muchísimo. Pero tenemos que deciros que este canal. Eh, primero se sostiene de las subs por lo tanto si nos dais vuestro prime o vuestra sub se agradece y además nos ponéis a bailar con lo cual pues fíjate sí. no eh, es como, los, como somos como los, los muñecos niños. que les se echaban los duros no sé si os acordáis en las fiestas que echaban lo, y se ponían a los muñecos así pues así somos nosotros somos, somos así de, de, de simples eh, mira lo a pegas a subs y ojo eh, tan importante como las subs si oye no dice a Jack no <laughs> Pero bueno. A ver, Jack, dentro de lo que cabe. que es mañana, Asi? ¿Sí? que es mañana cuando latizamos? Claro, claro, claro. Mañana ven con guantes de boxeo, tío. Para pegarte con todo el mundo. No, si la, la cosa es que he visto un par de comentarios ya donde iba a dar caña, pero como se han pasado, como se han quedado por ahí, ¿vale? Respecto Entonces, bueno, ya, al tema de. Ya polo, se hizo mañana, el artico, y, ma, ma, mañana, Mañana damos caña, mañana damos caña. Axel, claro. sé que vas a estar, ¿eh? O sea que. Vas a <laughs> pillar el <laughs> primero. Bueno, decíamos que tan importante como las subs es el hecho de que se. Lo comentéis como habéis hecho hoy con Mar a vuestras amigas, a vuestros amigos, a familiares, a gente que sabéis que le gusta la Kings, la Queens, para que vengan y nos sigan, eh, porque la verdad es que nos estáis ayudando muchísimo a crecer y estamos creciendo a muy buen ritmo. Así que muchísimas gracias. Eh, ¿Cómo, como haría Dumbia, corazones. Sí, sí, los corazones de Dumbia. <laughs> corazón, chavales, corazón. No, bueno. bueno, más noticias, eh, Alvaro Nio, nos Vamos Yo, al 7. Al acerca siete de la que, Final 3, que... de eh, decir que eh, ahora pasamos a, al 7 ideal, gente que nos vais a ayudar vosotros por el chat a montarlo, pero decir que fíjate lo que es el, el tema de la pragmática y el hablar, ¿no? Que sabiendo que no iba a sentar bien a todo el mundo, Piqué empezó diciendo, os va a gustar el formato, os va a gustar el formato, pero encima... Creyéndoselo, ¿sabes? Y ahí está el problema, que cuando me lo estás intentando vender bien, yo creo que ya pinta mal. Tú lo explicas súper didáctico, con sí, porque el que gana, el que es primero, pasa directamente contra el primero del otro grupo, pasa a la final y luego no sé qué, patatín, patatán, y tiene otra oportunidad. Que sí, que el formato es la polla, que no has inventado la dinamita ni el fuego, porque es un formato que se utiliza en 50.000 tipos de competiciones de cualquier deporte tradicional o electrónico y. Lo comentas cuando ya han pasado las dos primeras jornadas de cinco de fase de grupos. Tío Piqué, Gerardo, ¿a qué, ¿a qué estás jugando? O sea, yo sé que esto no ha sido una decisión tuya, sino que ha sido consensuada por el equipo y el staff eh, ejecutivo. Pero coño, no podéis hacer que a mitad de fase de grupos, con los millones a repartir, que esa fue otra de las preguntas que surgieron, que es, ah, y entonces ahora no tenemos más pasta sí habrá más pasta 5 millones para cada uno más y no sé qué y tal eso no, no vale quién de fue nada que puso un tweet eh, uno de los presidentes fue creo que fue Bayo quién fue que puso lo de que ahora la gestión entonces que, de, no o fue no o fue un no sé quién fue que ahora la gestión de lo que dices tú de, de los presupuestos o de las de, y de los demás para, las para el 13, claro para qué, para que ha servido hacer una planificación previa si ahora vas a cambiar el formato eh, ahí está a mitad de la temporada. Claro, pero es que eso lo han dicho, el, nuestro chat lo lleva diciendo desde que surgió, ¿no? Claro. Porque, claro, tú haces una planificación en función de una serie de estrategias de cara a la Final Four y todo eso se fue al garete, ¿no? Entonces, claro, es, es difícil, es difícil. Uh -huh. eh... Axel ha dado un poco la clave, ¿eh? Dice, ¿no? Axel, a Axel. Uh -huh. ¿Nos da la sensación de que en general la Copa se está improvisando un poco sobre la marcha? Sí. Yo creo que están ya más en vistas a. Kings League Américas y Kings League España 2024. Y esto es un poco... No. Apañémoslo. Yo, yo creo que lo que ha pasado es... Vamos a ir preparando la Kingdom y de mientras, para no tener quieto el producto, metemos una copa. Pero es que la copa tiene sentido. La Kingdom es... No está mal, me gusta, pero yo creo que necesita muchas más preparaciones. ¿eh? Claro, pero por eso mismo digo que mientras que preparan la Kingdom, te meten la copa por medio, ¿sabes? Del palo, para no tener parado el producto, como yeah. tal, para no tener fútbol. Claro, porque si tú haces una, no riga, una liga regular y todo otra vez son otros, son otros tres meses que, que vas a tardar. No vaya a ser Entonces dices un una copita de un mes y a correr. Yeah. ¿El qué, pago, Que digo que no vaya a ser que un mes les parezca poco. Bueno, dio 20 días. Sí, bueno, poco, y fíjate, y en agosto prácticamente estuvieron haciendo el triple de contenido. No ¿Es desde el canal, pero sí en torno a. Entonces. Aquí... A ver, Antoine dice, que quiere que la gente no se olvide del producto y por eso ponen esto en medio? Eso está claro. O sea, claro. realmente, sí. a ver, realmente han ido. De todas formas, también recuerdo que, ojo, en el split también improvisaron. Es decir, nosotros no sabíamos cómo iban a ser las finales del metropolitano hasta prácticamente, bueno, no voy a decir el día de antes, pero tela. O sea, si también, te digo que yo todavía no lo sé, cómo o son sea, las del metropolitano. Ay, mucha de información, ¿no? Pero no lo veo igual, Faust. No lo no, veo no, no igual, digo que porque... sea igual. Digo lo que pasó. No, no, pero me refiero. Que, que no lo veo igual por el simplemente, por el simple hecho de que no cambiaron tantas cosas. O sea, lo único que cambió fue el hecho de jugar o no las semifinales en el Cupra, por el hecho del calor. O sea, eso, o sea, en sí fue lo único que se tocó de, a ver, de Jack, eso. Se tocó no, todo, no, no, todo el ver, calendario. Jack, te voy a sacar el ¿vale? histórico. ¿Quieres que te saque el histórico? Porque yo para eso tengo muy buena memoria. ¿Qué hicieron? ¿Qué sí? Hicieron un cuadrante. Hicieron un cuadrante, Jack. Me quejé amargamente en un programa en el cual creo que además estaban algunos de los aquí presentes diciendo que corrían un riesgo de lesionarse grandísimo porque estaban jugando sí. día tras día. Y sí. luego, justo, evidentemente no fue porque me escucharan a mí, sino porque alguien, algún lumbrera, se daría cuenta de que, ojo, que tenemos ya muchos lesionados y se nos pueden lesionar mucho más. Cambiaron. Y eso es fue de una semana, tío. si es que no me has dejado acabar, cabrón. ¿Eh? Yo te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. Que, que, el, que el programa de, de boxing ball mañana, ¿no? Pues, Faustino, si eso no es improvisar, favor. tío. Si eso no es improvisar. sí, sí pero que. Pero que lo, que lo que te quería decir con el texto entero, para que me entiendas, vale. era que el hecho eh, lo único que se trastocó fue el hecho del calendario por el simple hecho del calor, ¿vale? Que eso afectaba a más a, a los jugadores que a la propia organización, y que al final, pues, entre los jugadores y todo, encontrar la solución. Y el hecho también de que fueran días tan seguidos, pero porque porque no cayeron en, en, en el momento, pero tampoco fue una modificación por el hecho de, yo qué sé, porque no tenemos estadio o cosas de estas, ¿sabes? O sea, fue simplemente por dos únicas razones importantes, ¿vale? La cosa de las lesiones y el calor, ¿vale? Pero que tampoco fueron por cosas gordas. Como que no, entre comillas. Porque querían, mira, lo está diciendo Álvaro, porque querían jugar 20 minutos en un sitio y 20 minutos en otro unos días más tarde. Claro. O sea, ¿te parece poco? ¿Es claro, es que eso, eso es un porro. O sea, eso es no, 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 a mí no me pareció normal. eh Una cosa no quita la otra. No, no lo estoy defendiendo. vale Estoy defendiendo el hecho de que la organización se les fue un poco a la cabeza, pero que tampoco fue eh, algo super ultra, mega extremo que no tuviese solución. Vale, ahora nos hemos metido en una eh, copa en la cual han metido eh, la Rosaleda, que no sé si lo tenían pensado, pero con Málaga seguro que no. Con Málaga no, porque han habido, eh, están saliendo problemas por todos lados. Y aparte de esto, cambiando formato, cambiando formato porque les ha salido también de ahí. Es que se han metido en una copa porque yo, yo lo que creo es eso, que están pensando más en la Kingdom que en esta, que, que en esta copa que están haciendo. Y, y lo han hecho en plan, locura, a ver qué sale y si sale bien llenamos la rosaleda. Y si no, pues mira. Voy a... llenamos nuestro campo comentario? virtual o qué? Y hablando de rellenar. Termino, termino con unos comentarios que he leído que son interesantes. Eh, Álvaro dice, Ibai dijo en su directo que el cambio de formato prefería estar él en el... Dime dónde estás Álvaro 20. porque hablas, pero aquí se ve arriba, arriba, más arriba. Sí, es un poco más ah, arriba. Ha sido hace un rato. A las 20 de, El de Álvaro, ¿De, ¿no? ¿De quién lo vas a leer? Sí. El de ah, no, Álvaro. Álvaro, 26, eso, eso pero, andemos un poquito no, más espabilados porque si no, al final es un lío. Este. Claro, sí, pero es que es, estabais vale, vale. ahí acalorados. No, no, eh, pero... Que preferiría estar en octavos con 45 millones que en, cuartos, que en cuartos con 40, totalmente de acuerdo. Luego, Axel que decía eh, que se metieron en un marrón y que le iban a sacar como pudieran. Y sí, eso ya eh, lo hemos puesto. Ya, ese ya lo habíamos puesto. Y luego, que Vlad y Vegeto pregunta que. Eh, que Pillo lleva nueve partidos ganados consecutivamente, parando todavía más de equipos si cabe. Y luego ya Axel, que vuelve a meter un poco la cuchara y dice, una copa que dura un mes, un split, vienes anunciándolo durante dos o tres meses, antes de los shows, abro, que habrá una final. Es decir, por lo menos el lugar ya lo tienes que tener con mucho tiempo antes. Si vas a hacer claro. una copa de un mes, el lugar y el formato lo tienes que tener clarísimo ya. Totalmente de acuerdo. Luego, eh, he leído otro... Uh -huh. Ah, el otro de Axel que decía Esta copa hace una semana aún no sabíamos dónde se iba dónde iba a ser, ni si se jugaría en un día o dos, no se sabía nada. Hasta el momento de sacar las entradas, No se sabía hasta el momento de sacar las entradas. Hay copa. mucha duda, no sé. Mm. Hay cosas que me chirrían mucho, no sé si es que lo ocultan, no sé si es que está planificado y se hace los tontos, no sé si es que la improvisación es el, el la piedra angular sobre la que pivota todo. No sé. No, no debería. Ya, yo pienso que es un poco de todo, o sea, es un poco de todo. Pienso que hay una parte, efectivamente, de que están aprendiendo y es lógico y, y hay que ser pacientes con ellos. Eh, y hay otra parte que, efectivamente, pues tiene su show, tiene su show como el, por ejemplo, el que vimos en el streaming de Ibai, que Ibai ya lo ha hecho varias veces y a mí personalmente no me gusta que lo haga, que es mentir, o sea, que empieces diciendo que Málaga no va a ser y que luego termine siendo Málaga. Eh, entonces eso es lo que a mí no me gusta o sea tú puedes crear hype puedes crear una expectación puedes darle una sensación tal pero lo que no me gusta es que eh, no digas la verdad y no es la primera vez que lo hace Ibai ¿eh? ya lo ha hecho alguna vez más negando algo que luego resulta que sí es y, y, y claro no, por la el gente... hype Paus, coño ¿es el ¿Perdón? hype el hype no eso es mentir en mi pueblo o por lo menos bueno, faltar a la verdad es hype. Es el hype, es no, que... El hype Y hype, si lo mira, primero, en la Real Academia bueno. de la Lengua no existe el hype, ¿vale? Y el hype, según lo estás traduciendo y te vas a una palabra sinónimo en, el, en la Real Academia de la Lengua, en absoluto te dice que es mentir. Ya, ya. Entonces no es hype. Irónico, no es irónico. Es siendo irónico. O sea, eso es mentir o faltar a la verdad. ¿Vale? Porque no vamos a decirle mentir porque a lo mejor puede parecer que es más fuerte de lo que es. ¿Vale? Pero falta la verdad. Entonces al final nos engañan. Si yo estoy viendo el streaming y le estoy diciendo que no es Málaga y nosotros profesionalmente estamos interesados en saber cuál es la decisión que va a tomar finalmente Cosmos y al final te dicen Málaga, nos han mareado, chicos. Claro, nos han mareado. Nos han mareado. Mira, Faust, en este, en este caso... Eh, te voy a dar la razón y a ¿Tú? la vez no. Solo explico. en este. <laughs> ay, ay, te, te voy a poner en pantalla grande, tío, porque esto es una exclusiva. Exclusiva, exclusiva. O sea, <laughs> eh, sí. Mira, te voy a dar la parte de razón por parte periodístico y la parte. <laughs> cabrón. Y la, y la parte de no razón por parte eh, viewer. ¿Vale? Eh, por parte de periodismo, entiendo perfectamente que toque las narices el hecho de que te mareen, eh, el hecho de que no te digan sí o sí la verdad eh, en el stream y que te digan A, ah, luego B, luego C, luego no sé qué y termine siendo A, ¿vale? Pero claro, por la otra parte, por la parte del viewer, eh, te engancha. O sea, eso es lo que buscan ellos: que te enganches, que lo veas. Que te tengas que meter en el Twitch de Ibai, en el de La Kings, en el de Spursito, en el de Perchita, en el que quieras, ¿sabes? O sea, es lo que buscan ellos, que te tengas que meter ahí para saber claro. dónde va a ser. Entonces, sí, o sea, un poco lo que decía Murero, ¿no? Que si realmente te engancha, pues es que están consiguiendo el objetivo, ¿no? Sí. Claro, es que es eso. Entonces, claro, por la parte nuestra molesta, ¿vale? Porque, claro... Mmm, esto, si lo traspapelamos, si por ejemplo, a un equipo tradicional, ¿vale? Eh, sería la función de un director deportivo con la prensa. El director deportivo no te va a decir, necesito un defensa, ¿vale? Te va a decir que tenemos que hacer fichajes, ¿vale? Pero al medio de comunicación no le va a decir, va a ser un defensa. ¿Sabes? Entonces, claro, a, a modo de, del espectador, dices, hostia, ¿cuál será el fichaje que va a traer el director deportivo? Y a raíz del de, de periodista te dirá, hostia, pero dime cuál es. Sabes? Dime si es un defensa, un delantero, un portero, dímelo. Entonces, claro, son la, la, las dos caras de la moneda. Sí, un eh, Mortomillo tiene razón. Efectivamente es que iba a eh, este piqué y metió la pata. Entonces, claro, tuvieron que arreglarlo de una manera improvisada Qué y tiene toda la razón de esas Esa es otra, esa es otra, esa es que se le escapó a Piqué también, esa es otra. Sí, sí, sí. sí. Claro, lo que pasa es que ¿no? Axel tiene razón, dice, tú como comunicador lo tienes mucho más complicado para informar correctamente. Bueno, es que al final, vale. pues hombre, a ver, eh, en periodismo hay muchos tipos de periodismo. Hay gente que realiza periodismo de investigación y por tanto eh, dan exclusivas, el trono, por ejemplo, realiza un, un periodismo de investigación, tiene sus contactos, tiene su, se mueve, eh, obtiene esa información y, y la filtra como exclusiva. ¿Vale? Y eso es una manera de hacer periodismo, pero luego hay otros tipos de periodismo, como por ejemplo el nuestro, es un periodismo puramente informativo. Yo cuento lo que está ocurriendo y sobre lo que está ocurriendo el chat me da su planteamiento y nosotros lo discutimos. Ese es nuestro planteamiento y nuestra forma de hacer periodismo, ¿vale? Eh, las dos son muy lícitas, ¿vale? Pero lógicamente tienes que pensar en todas, no solamente tienes que pensar en el trono para, para jugar con la prensa que hace periodismo de investigación, ¿vale? Tienes que jugar también con personas que nosotros solamente vamos a dar hechos, y que al final del chuchú vamos a sacar tres conclusiones y que las vamos a poner aquí y las vamos a plantear al chat y el chat opinará igual que opina siempre y con el muy pueblo, buen criterio. Y el pueblo es soberano. Claro, y nos unos nos les gustará olvida. y otros no. Eh, dice Sergio, tú preguntabas hace mes y medio y te decían que era Zaragoza, eso es verdad. Incluso un mes antes uh -huh. te decían lo mismo, pero a partir del Twitch con Ibai todo cambió. Claro, es que nos fueron cambiando, ¿no? Es la que finalidad. lo que digo que yo que yo no creo que lo tuvieran ya planificado que yo creo que lo que tenían planificado era Zaragoza, vale. Lo que pasa es que se encontraron con un calendario no favorable, como puede ser eh, como es eh, la es que Joder. se nos olvida un detalle la, que... la semana esta que es festiva ahí en Zaragoza sí, no me el, sale ahora el la. Pilar. El, pilar. el pilar el pilar eso que no me salía y yo creo que ahí oh, se dieron bueno. cuenta de hostia mmm, a ver qué hacemos ahora si, el, si está el pilar, a ver cómo nos lo montamos ahora, porque no vamos a poder ir. Hay dos y creo que lo comenzaron de. a gestionar súper rápido. Al final vieron el hueco de la rosaleda y dijeron: Pa'lante. Bueno, hicieron el hueco, dicen. Es que a eso voy. Hay dos factores: los pilares y que. ¿Ves? Asel lo dice, que también La, Rosaleda, la Rosaleda es de, la, es de eh, Bueno, el Málaga es de primera red, mientras oh. que el Real Zaragoza es de la Liga. ¿Y con quién va a ser más fácil hablar? ¿Con Rubiales, que por entonces todavía estaba, o con Javier Tebas? Claro. ¡Ajá! Pues tranquilamente se, se cambia el Málaga-Melilla, como bien dice Sergio, y ya está. ¡Claro! Sí, sí. Es más fácil Pero cambiar que, un Málaga-Melilla... Ese tipo de gestiones no tiene nada que ver con la Liga o la Federación. O sea, el, el estadio no es ni de la Liga ni de la Federación. Es del club o del ayuntamiento. Sí, sí. bueno, pero el partido sí claro, no es de la Federación. Claro. Bueno, no, Pero no pero igual, eh, igualmente eh, te, tendrían que buscar eh, un fin de semana en el que ese equipo no juegue en, ese, en casa. O sea, por o sea, no creo que tenga nada día... que ver. Bueno, que no juegue Vamos en casa, claro. Y, pero es que a eso voy. Aquí hay un, un conflicto de intereses que se pusieron cosas de, de por medio. Para que la Kings League pudiese entrar ahí. Yo creo que lo que más. Lo que más. Eh, da igual, si, si el problema con Zaragoza no es que juegue el Zaragoza, no es que el 14 no, claro. es el día grande de las de pilares. O sea, claro. que es que, no, que es el de, no, que, que va a estar eh, todo, todo, todo. Además que a nivel de seguridad, la propia ciudad te va a decir que no, porque está todo en centrado en el, la Plaza del Pilar, en todo el tema de, de las cofradías y toda la gente que va con la ofrenda floral y todo que, no, que, que a nivel, a nivel de seguridad le habrán dicho la ciudad. Oye, no. Y, Olvídate. Y... Claro. Jueves o no que nos... juegue el Zaragoza, eso ya es secundario en este aspecto. Nos estamos planteando hacer eh, un gigantes Periféricos porque eh, tenemos información de primera mano siempre de lo que está ocurriendo ahí en México y fíjate lo que nos dice Mugrero, que en la Quince en la América está pasando lo mismo, que la información que llega allí es información de pues eso, la poca que hay a la empresa de México y solo hacen referencia a España. Eh, que claro. por tanto esa incertidumbre pues hace que bueno, pues haya que tener fe ¿no? para que realmente salga, salga bien. ¿no? Eh, la, la idea que tienen, eh, que se la han dicho, no, no, no me la estoy inventando, es armonizar eh, toda la Kings y la Queens. Es decir, sea donde sea, donde se celebre, eh, el campo sea igual, las normas sean igual. Eh, y todo lo que rodea a aquello sea igual, ¿no? Y eso es un poco la tendencia que están teniendo. Entonces, en ese sentido, bueno, por lo poco que estamos sabiendo, digo lo poco, porque nosotros también aquí nos enteramos de lo que nos enteramos en España, pues, evidentemente, servirá Pero, de referente, no, no, no. en teoría, para, para lo que ocurra en México. Pero, como lo cambiarán, pues, pues, bueno, a lo mejor hoy vale y mañana, ¿no? ¿En lo que? ¿Al 7, o qué? Vamos con el 7, ideal, sí. Porque Venga. ya siendo, además, hora, que nos queda muy poquito de programa. Muy poquito. A, a las 12 acabamos, ¿eh? A las 12 en no para que, 3, ni que No, es que os conozco, es que os conozco. Es, es, mira, es, es. mira lo que he hecho, chicos. He puesto un campo negro y un campo azul. ¡Ojo! ¡Cómo te gusta! ¿Cómo te gustan? Sí, sí, sí. Tú no sabrás algo, habrás hablado con el que pone el campo de fútbol, ¿no? Tú no sabrás es, algo eh, ¿no? Con no, el no, jardinero no. del Cupra tú no habrás hablado, ¿no, Faú? ¿Eh? No, no he hablado no, pero... no será esto un jueguecito de eso Si se te ha escapado ya cuando va <laughs> Vaya, tenemos a Faustino Pigenia Ahí, ahí, estoy dando pistas Estoy dando pistas Y porque estoy poniendo líneas, ¿eh? que realmente el original no llevaba líneas <laughs> Así que que lo sepáis Mira, todavía están las manchas de tiza y tal porque, porque he tenido que inventarme las líneas sobre la marcha. De tiz, así. Bueno, <laughs> bueno vamos así. Venga, dale, dale, sí, por favor. No, estoy, estoy despierto de casualidad. No te jodas, anda. Cor <risa> <risa> eh, os odio, venga, vamos a. Seguir. Bueno, Jack, ¿que por este, eh, ¿empezamos por Queens o Queens? Queens, Queens. Por Queens. Uf, es que ha habido portera. Fíjate, yo voy a decir Nuria. Venga, para empezar, para empezar a para empezar a debatir. ¿Y por qué Nuria? Porque me encantó cómo jugó. <laughs> si quieres te enseño las paradas que hizo. No, 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 ¿Por no. qué Nuria? <laughs> es que fíjate, yo si tuviera que quedarme con con una de las portales obviamente me quedaba o con Nuria también, ahí sí que te doy la razón. pero es que ¿Por no qué me preguntas por qué Nuria? O sea, no, te estás perdiendo no, allá. A ver qué algún momento me da. A ver qué algún momento me da. Y vale. si no, Judith. Vale. Porque o sea, Nuria... pues yo me tiraría por, por Andrea Saez, ¿eh? Mira, Mugrero dice Nuria, Ari. O Ari. Uh -huh. Fati, que hizo un partidazo, dice Sergio. Mm, yo me decanto por Nuria también. También. Es que Nuria jugó muy bien. Hizo unas paradas espectaculares. Jack, ¿qué habías dicho, Andrea? ¿O quién? Saez. Bueno, Saez. Sí. Saez. Uh -huh. Además. La porteada ni creadora, Sí, 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 sí. Se ha llevado el MVP de la jornada. No sé si lo sabéis. Pero, hmm. sí. ¿Quién se lleva el MVP? Pero bueno. Nuria. El MVP Nuria, sí, sí. Es que Nuria. Bueno, no, MVP, no, no sí. voy a meter. No voy a meterme en ese trapo. También, <laughs> también, no también vota por Nuria. Que también es simio MVP en las chicas. Uh -huh. bueno, bueno, entonces, ¿a quién ponemos? Nada, venga, Nuria, porque también lo está diciendo el chat, así que... Vale, venga, siguiente. Sergio metiendo ya lo ha Ser ya. Ya dicho Sergio Gómez, no digo más. Eh, dice, qué sorpresa MVP de Pío. <laughs> no seas malo, no seas malo, Sergio. Eh, dice, yo pondría a Ari, dice Axel. Ari me parece que también hizo muy buen partido, ¿no pensáis? Yo creo que va a haber más problemas para elegir otras jugadoras en el resto del campo que en la portera. ¿eh? Vale, venga, ponemos Nuria, pero quedamos ahí en reserva, Ari. Venga, dale. Defensa. En, en medio, Andrea en Martínez medio, no. a mí me gustó, ¿eh? De cunitas. ¿Pero las defensas te las comes o qué? Sí, sí, no, dicho defensa, no. pero él va a medio. Sea, no le he dicho nada. Sí, vamos sí, a ver, o sea, Podemos ir posición por posición, Álvaro, por favor, pero... y dejar de saltarnos las cosas. Claro. Es que él lleva su. Hoy, hoy Álvaro va por libre, o sea, se parece a Alejandro. Para como... pa pa la semana que viene, Faust, para la semana que viene, si quieres, podemos hacer portero, o sea, portera y medio de la Queens y defensa y delantero de la Kings. <laughs> no, no, te no te preocupes, sí. te lo cambiará Álvaro. Vamos, o sea, vamos cambiando, a ver, también es verdad. Bueno, yo me quedo con. A ver, Sergio dice Margalef No está mal. Alba Guerrero hizo muy buen partido. Alba Guerrero iba a decir yo, yo con ese doblete. Me parece sí. muy, muy sólida en defensa y el doblete muy está bien. muy bien. Sí, sí, sí. Alba Guerrero. Que el otro día, por cierto, nos estuvo siguiendo. ¿eh? Ojo, por la calle. <risa> <No>. <risa> Últimamente yo no, no, no transito No transito nada más que Nada no de ida <laughs> y vuelta ¿Y, y Miriam Jiménez qué me decís? ¿La de 1K? Sí Hostia. Creo que el silencio te dice todo. Perfecto. Antes, antes, pondría, antes, antes pondría a Margalef te lo digo en serio. Yo también, claro. yo también. Ponemos a Margalef porque Margalef también nos la propone el chat, creo que Sergio la, la proponía. Sí. Sí. El mugrero dice Antonella, Aitana. Eh, silencio dice Anton. Irene Corral, Irene Corral también podría. Irene Corral también. Sí, parte, lo, te lo he dicho hace. También, eh ¿A quién pongo entonces? A Margalef o a Irene? Pon a Margalef. ¿no? Venga a Margalef. A Margalef por el gol mismo. Sí, ya sabes que estaría ahí ahí. Venga. Más Chicos, delantera. Sí. Bueno, vamos con, con el medio campo de la Kings. Venga. El, el, el banquillo. Oye, ¿y qué os parece la nueva sede de la Kingdom Cup? Bueno, yo creo que uno de los que tiene que estar es eh, la, la, con la que habéis hecho la entrevista esta tarde, eh, que sí. se marcó un jornadón y que yo creo que es una, del, una de las mejores que ha habido en, en esta jornada que es mar que la verdad es que jornadón o sea partidazo que sí, se marca no, o sea... y yo volvería a meter a Villagol, eh. a Villagrasa la volví a meter a Marta Villagrasa sí también hizo muy buen partido sí sí, sí. a mí me gusta ah. también, sí. pero es estamos ya, en un eh, eh, bájalas de... un poco que luego nos confundimos con los delanteros <risa> perdón <risa> ¿Y ahora qué queréis poner? ¿Tres en medio o dos delanteros? Bueno, delanteras en este caso. Yo pondría dos. Dos delanteros. De, de sí, ahí. faltando huecos, dos delanteras. No, pero ¿No podemos pues poner, poner un, tres en medias. Uno, dos, dos, dos. <risa> <risa> ya uno. Eh, delanteras, delanteras. ¿Delanteras? Claro, o sea, Marta es delantera. La estamos poniendo como medio, pero en realidad delantera. O sea, depende también si la queremos según, tener como de un enganche según... de delantera. Evita eh... Evape. Eh... Antoine sigue diciendo Aitana, Evita. Sergio Gómez dice Evita. Hmm. Y, y Olgano. Es que no sé. Metió un doblete, ¿eh? Ya, eso sí. sí. Me... Bueno, pero... ¿Me, vais a no, no, hacer, me Me vais a decir, a no, coger los apuntes? No, fue gol doble, pero bueno, son dos goles. Sí, bueno. O Mellado también. Alba Mellado. Me... Mira, Mellado sí. Alba Mellado, fíjate Mellado, que jugó sí. mejor. Porque a mí la primera jornada no me gustó, pero sí es verdad que la segunda jornada me gustó mucho más. Joder, que si sí cuesta, Antoine. No te haces a la idea. Sí, sí, es que no es fácil, no es fácil. O sea, no es fácil. Evita no jugó. Vale, o sea, yo creo okay. que. Entre. Si Evita Evita es, difícil, ah, muy bien. Eh. es que. Es sí. que. Es que es, yo creo que es una de las jornadas que más igualaba hasta todo, ¿eh? Pero hagamos una cosa. Eva y Mellado arriba y ya está. Vale, pues ¿Evita? ya está. Muy bien. Ha bañado. Ah, ya está. Vale, o sea. Sí, que es si no, esto... no hacemos el de la quince, a este paso? Vale, o sea, ponemos a. <ríe> <ríe> a las 12 lo no acabamos, ya te lo digo yo. Eh, ¿A Papé? No, que ni de coña. Vale. Grande, Papé. ¿Y a quién más? Eh, Alba Mellado. Ah, vale. vale. Sí, porque Alba jugó mucho mejor la segunda jornada que la primera. Ya se la veía... Vale. Eh, perdón. Mellado. Vale, ¿os parece bien? Mm -hmm. Es difícil, ¿no? Eh, porque, claro, sí, es que ya, si empezáis a decir, claro, Sara Ismael, no. Banca es Cross... Un equipazo, ¿eh? Es un equipazo este. Este está bien. Este <coughs> está bien. Este está bien. Este está bien. ...he eh, hecho de menos a Noa... ...pero porque no he querido yo meter la... la ...porque habéis dicho Evapé y Alba Mellado ...y no voy a decir más... ...pero a mí Noa me gustó mucho... Eh, ...y además... ...sobre todo porque rompió... ...el, el, el tridente... Eh, ...y cuando digo rompió lo digo para bien... ...porque efectivamente se estaba hablando del tridente... ...de Pío y tal... ...pero efectivamente lo importante es que empezó a entrar... ...gente en el equipo... Eh, ...que empezó a ser... ...muy importante para el resultado... Y que no era eh, solamente las tres grandes de, de Pío. A mí me pareció muy interesante esa, eso que vimos esta, esta jornada. Más cositas. Vamos con la Kings. Vamos con la Kings. Kings. Portero. Es que. Wow, ah, si no lo... empezaba por el medio. Eh, por... <laughs> no, por el <laughs> ¡Eh! Es verdad. Eh, el... portero, portero, yo lo tengo muy claro, eh, Dani Pérez. Por... Por zapata. 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 Yo efectivamente, Ay, yo fui pondría... muy bien, pero yo... ¿Quién decía ya ¿Quién no te escuchado Dani Pérez. Dani Pérez. También, ¿eh? Es que Dani Pérez se sí, hizo un partidazo también. Sí, es que por Zapata jugó muy bien. Por Zapata es, es que jugó muy pero... bien. Es que por Zapata eh... sí. Vaya, para dónde se marcó, ¿eh? Sí, Joder, se salió. Es que tienes algunos que... Sí. Ojito, ¿eh? Estuvimos, bueno, creo que no pusimos todos los vídeos, pero yo tenía preparados vídeos flipantes. De decir, hostias, es que vaya partidazo que ha hecho. Mm, claro. Más, más gente. Centrales, Ian. Ah, vale, vale, como no saliese el nombre de Ian, me, me liaba hostias, aviso, ¿eh? Me tenía que... que se... liaba y qué agresividad, qué agresividad. Sí, pero que es mañana, hoy, hoy relájate, es, Exactamente, escuela. que mañana es tu día. Yo solo aviso. Tiempo, ya, ya son ya las 12, ya es mañana. Ya, ya, ya no llegamos. Ya no sea. llegamos. Ay, madre, más. Eh, pues, Mira, Antoine también dice que se la ganó Yo creo que Banyuls estuvo muy bien en defensa, eh, muy sólido, la verdad. Eh, no dejaba pasar casi nada y estuvo muy bien centrado en su trabajo. Sí, pero... porque iba a decirte Pau ZZ, pero tampoco estuvo tan, tan, tan bien. Banyuls es, es Banyuls, ¿no? O es Banyuls. Bañul, Banyuls. Es así como lo he puesto, el... ¿no? Sí. Vale. ¿Y no visteis un buen partido de fichero Mm. solo, solo pues, con, el, general, con ¿no? los resultados que está teniendo el rayo no pero coño empató eh, Bañuls como, como... es con ñe con ñe no es que te... me surgían dudas gracias es que me surgían dudas sí no permitas esa agresividad he pulsado cinco minutos <risa> <risa> chata, luego, chao. Eh, bañ, bañu... no, Bañuls bañules así así, así, así. Dice, no permitas, ha expulsado cinco minutos. Bueno, si estuviera María, ya estaba sacando las rojas. Total, <laughs> sí, eso es verdad. Es verdad. No, mira, no se lo voy a dar a Cichero hasta que no tenga continuidad. Vale. Bueno, vale. Medios. Medios. Ver Dios. Y no admito discusión alguna. ¿Cómo? Ver Dios. Verdu muy para Faust todavía no, no, no conoce el lore de, de troncosau. <laughs> perdón, perdón, ¿eh? <laughs> Es que Verduo es muy sólido, ¿eh? Es que siempre, macho. Y que, no, y que no pierde ritmo, ¿eh? Ha cogido no, la crisis desde el primer día y ha dicho, esto es mío. Tal cual, ¿eh? Y de. Dice ocurrió Melillas. Es Belillas, es Melillas. Será Belillas. Melillas. En todo el caso. Y Axel, Alberto Bueno. Es que Alberto, bueno, da... es, que es otro igual. Es que a he una. El 11 bueno es delantero, ¿no? Hostia, pues no sé si está como medio como delantero. Ahora que lo dices, este espérate, lo miro. Es que puede tengo... jugar de lo que le saca de los cojones. con esa de cojones, pero bueno, ¿a ponemos? Eh, bueno, aquí está puesto como medio en la web. ¿Quién? Pero en Twitter lo... eh, Alberto Bueno Alberto Pero en bueno. Twitter lo ponen como delantero. Es que es MCO, claro. Vamos bueno, a en medio. Ahí está, Alberto Bueno. Sí, en medio en ya, está. Le ponemos Uy, un poquito ya. adelantado, ¿vale? Eh... Arriba, arriba hay yes. mucho que elegir. Bueno, vamos con los de delante, que hay que. Eh, no sé si vamos a estar todos de acuerdo. Darle. Para gusto de, de Jack, voy a decir Edgar Álvaro. ¿Qué dices? <laughs> y ahora te acabas de fumar un porro enorme. O sea, a ver, no jugó mal, pero no ha sido, el mejo, no ha sido su alguien, mejor partido que alguien se, alguien ni de coña. A este a chaval A ver, eso ya, ya lo discutimos con Alejandro cuando dijo tal. Edgar Álvaro hizo un jugadón al final del partido que nos dejó flipados a todos porque creíamos que y iba a perder está. el balón y de repente hizo magia, pero. Ya, ya, pero eso. es que hizo una jugada de magia. Solo pues, ver y Marcian además de... al final, ¿no? Pero como se debe hacer esas cosas. Sí, esa es otra. <laughs> pero vamos. Solo quería ver la relación de Jack. A ver, aquí, aquí tengo un poco de dudas, porque aquí, por ejemplo, sí que pondría a Sorroche, pero es que Sorroche es medio, no es delantero. Ya. Bueno, pues cambia Alberto ¿sabes? Bueno por Sorroche de posición. Y y la Sergio está... dice Espinar, eh, Joaquín, Juanma. Sí. Juanma. Espinar ha jugado muy bien. Sí, Ubón y Espinar. O sea, Juanma, segu seguro. Juanma tiene que estar seguro. Juanma, ¿ponemos a Juanma? Yo a Juanma sí, sí, sí Juan. que lo ponía. Eh, oye, y Espinar... Ubón, uh, perdón. Ubón, ¿qué os pareció? Oriol jugó también muy bien, ¿eh? eh es pues que arriba... arriba no yo creo que, es que arriba de la 15 es la más difícil de todas. Sí, por eso os digo. Es que, que yo que... creo que... Es que puedes poner cualquier delantero de cualquier equipo que ha jugado bien. Es que... Sí, sí, sí. Mm. Menos Edgar Álvaro. <laughs> <laughs> se puede gastar la broma en nocturno. A, a Jack. No, 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 pero si sí, yo, llevo, yo llevo meses no, diciendo mí, que, sí, es que... que. Mira, dice Ase, Oriol, por ejemplo, dice Antoine, dice Axel, a mí claro, es que Oriol, me cuesta es que poner es que a alguien de pío también. en el sitio ideal. ¿no? Eh, claro, y si queréis podemos quitar a Bañuls si y ponemos a Ian. Y, bueno, allá lo dejamos. Quitamos a Bañuls si y ponemos un 1, 2, 3. Vale, que es lo que está proponiendo el chat, ¿vale? así. Le ponemos no, Pero este... en medio. Sí, perdón. Es que quería adelantar Ian a los es el buenos, que no va en medio. Más. es que tenemos. Este, este equipo es que es muy ofensivo. ¿eh? Ian, o sea... ponle ahí. Es que, es que de... la acción es... esta, esta jornada ah, ha sido. Ha sido de goles. Vaya. Vaya. Ya eh... que escoge un jugador de troncos. Bueno, no, tenemos que escoger dos. un delantero, ¿eh? No, dos. No, hay dos Juanmas. Por eso, uno. <laughs> si mantenemos a Juanma, hay que. Ya, no, coger... pero hay que ya quitar el Ah, vale, es verdad, sí. Claro. Pero... A ver, Hay que elegir dónde yo, pondría, yo pondría a Oriol. Yo también. Porque vale. Se marcó un buen partido. Pues ya y... Está. Sí. Vale, y nos queda uno. Y a Sainz, la verdad ah, nos es que queda otro. una no goleada, pero fue importante en ese aspecto. Es que... Oye, así como locura, Joan Pop hizo muy buen partido, ¿eh? No. Pff. ¿No lo veis? Sí. Y espinar. Espinar es lo Hostia, que decía por ahí, eh, Sergio. Estaba... Espinar la han comentado por ahí también varias sí. veces. Sí. Le... Es que la ha sí, sí, espinar. No... espinar. Ponemos a espinar, espinar, no mejor Capocho. Sí, 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 sí. O sea, pues, juego muy bien, pero es que Espinar juego mucho mejor. Sí. Nos, has convencido, sí. nos has convencido, Sergio. Eh, que le dio el liderato a gigantes. Sí. Mira, coro también. Eh... La verdad es que es lo que decir, ¿no? Que podíamos poner aquí un montón de. ¿Y si quitamos al y nosotros delantero? <laughs> ¿De ¿Verdad que coño? Estamos aquí discutiendo con Zapata ni por zapata ni mierda, coño. Ponemos ahí de por... defensa, de portero y de medio. Sí, y no la... de un nativo. cierre al más puro estilo como antiguamente, el catenacho italiano ahí. Claro, no, solo en no, defensa. No, ya está, tío. Fíjate que lo que dice Axel es son factos increíbles. Dice, es que todos Science jugó bien, pero no sé claro. si para destacar. Claro. Es que Science. Pues es que fue un partidazo, eh, o sea, es que muy sólido todos, eh, pero claro, no sé si claro, pero es ya para destacar a alguien, bien. claro, porque jugaron pues bien como, como equipo, bien. pero no por individualidad, sabes entonces es difícil destacar a alguien. Eh, bueno gente ponemos música Jack ¿Nos ah yo yo me estoy primero ah pues, pues nada, mañana eh, guantes de boxeo, ya lo sabéis, a las cinco y media. Eh, voy a traer unas pesitas también, nos liamos a, a putazos y analizamos también la jornada del fin de semana, ya que estaba así un poquito, eh, lo importante es la bronca. Eh, analizamos <laughs> la, la porra. Jornada que tenemos, de... Nos queda la porra de la 15, eh, que se ha dado mucho por, la, Es verdad, la, la porra, <laughs> analizamos los partidos. Y, y bueno, y si sale algo esta noche o mañana se habla. Ojo, vente preparado. La pre vale, vale, vale. <laughs> Como dice Mortomillo, la velada periodística se acerca. <risa> 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 Eh, mañana prepárate, Jack, dice Antoine. Bueno, hoy <laughs> los jueves, hoy los jueves. Que se, que, me a, que se cree que me van a dar punch. No saben con quién se están enfrentando. No, claro, el otro día te dieron unos cuantos tascas bastante interesantes. Ey, ¿sí? Y nos no no ¿eh? devolví. No <laughs> bueno, eh, <laughs> nos despedimos, Paco. Eh, nada, pues eh, bueno, yo vuelvo mañana por primera vez en la historia. Dos programas seguidos para mí. <laughs> Habrá que trabajar. <laughs> Pero, estaría bien, estaría eh, bien, aunque sea como hater, sí. <laughs> sí, me quedo con las giteadas que he dado a, a este programa y me quedo con lo que hemos hablado al principio de los valores de, que, ha transmitido, eh, que han transmitido a la hora de. con los chavales en la entrevista que hemos tenido. Eh, increíble, o sea. Es que ha dicho unos factores que, que, que deberían ser así siempre, tanto en niños como en grandes, o sea que siempre. Espectacular. <laughs> Mira cómo te quiere la gente. Cuando la comunidad está más a tope y te corean. ¿Qué más quieres, tío? No, 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 no. Pero vamos a ver, pero porque hacía falta ya que te diese caña a alguien, que es que Mira, es verdad, ver. ¿Has, es estado verdad. has estado aquí un mes, has estado aquí un mes, que no he estado yo, claro, ¡ay! Yo la buena, la venga, la vamos, está? Puesta, ¡Venga, hombre! Para ya un poquito, ya. Que ver, un poquito del anda, despídete y vámonos a ya ver. a dormir, hombre. Pesado, que ya se ha pasado, 10 minutos. Que muchas gracias, que ha sido la polla y que un día maravilloso. Mañana a las 5 con Faus en el preámbulo y por la noche. A las 10 con todos nosotros. Entrevista con otra jugadora, en este caso, de gigantas. Ojo, ojo, ojo. No digo más. Ojo. Me ha entrado así como un vuelco el corazón, porque yo no sé quién es. Y digo, ostras, ostras. Bueno, bueno. ¿Nos lo diréis sí. para, el, para que lo contemos en el preámbulo? ¿O no siquiera nos lo vais a contar? Si autorizan, sí. Ojo, y Depende poniendo, cómo dejéis a Jack. Ir poniendo, ir poniendo por el chat nombres, si no, <laughs> no, no te preocupes por mí. Jack, antes de morir, dame un nombre. Dame un nombre, Jack. No, si, si no lo digo por ti, lo digo por el chat. Ah, vale, <laughs> vale. Chat, chat, vale, vale. Para, para despedir y poniendo muchos nombres de, de gigantes. A ver si lo adivináis. Pero, pero, por gracias, favor gente, gracias. De verdad, sois muy grandes Si os quiere, hasta mañana. Adiós.